Dios envió al profeta Elías. Un mensaje liberó de la mente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo te envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será que Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el Elías.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Necesitamos a Él. Él tenga la preeminencia en todo nuestro caminar, porque en toda área de nuestras vidas lo necesitamos a Él. Lo poco que allí tenía,
salvará. Preeminencia en todo nuestro caminar, porque en toda área de nuestras vidas.
de sobrevivir a tan cruel persecución. El pueblo de Israel ha vuelto a ser nación después de sobrevivir. Cuando los años
los muros se han derribado, las puertas se han quemado y las arpas que tocamos en los sauces se han colgado y no Jerusalén, no puedo olvidar a Jerusalén. Yo recuerdo la ciudad de Dios, yo recuerdo a Sion. No puedo olvidar a Jerusalén, no puedo olvidar. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a este nuevo compañerismo y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial para que nos guíe en esta tarde lo que Dios quiere decir a nosotros. Muchas gracias, Padre Eterno, por esta oportunidad tan privilegiada que tú nos das, Señor, el entrar en la escena de tu palabra. Eso es el alimento espiritual para vuestras almas, Señor. En este último tiempo tú lo enviaste, Señor,
un mensaje glorioso, Señor. Apocalipsis 10, 7 entró en la cena, Señor, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunciaste a tu siervo los profetas. Oh, razón que tú dijiste en Juan 1:1 que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Oh, Padre amado, entonces desde ahí, Señor, tú prometiste también, como dice Joel 2:25, y yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Oh, Padre amado, en este último tiempo, Señor, como todo has cumplido, Malaquías 4:5, he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, Padre. Entró en la escena, Señor, nuestra realidad en este último tiempo. Apocalipsis 10:8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Muchas gracias, Padre, por ese privilegio. Entramos rápidamente a la altura de este glorioso mensaje, Señor, un compañerismo que el mundo no lo tiene, Señor. El mundo está impactado de las cosas científicas, de la gente intelectual, oh Padre, pero nadie quiere saber de tu santa palabra, oh Padre. Entonces, en esta tarde, permite, Señor, entrar rápidamente en la cena de tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Entrando en el Espíritu. Predicado este mensaje en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 28 de abril del año 1961. Vamos a continuar en los párrafos 96. Permítame un segundito. Párrafo 96, dice. Párrafo 96. Ahora, si ustedes piensan que teología es la señal del Mesías y que esa es una señal mayor que esta, Jesús dijo, las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Y ustedes dicen que predicar el Evangelio son las obras mayores. Muy bien, entonces ustedes vengan aquí y hagan las obras menores. Aquí está la plataforma, es toda suya. Suban aquí y pasen por toda esta fila de oración y dejen que el Espíritu Santo vaya ya en la audiencia, estando sobre ustedes. Déjenme verlos a ustedes hacer esas obras y luego vayan a predicar el Evangelio. Entonces ustedes sí hacen las obras mayores. Jesús no podía predicar el bautismo del Espíritu Santo porque todavía no había llegado. Eso es las obras mayores. Seguramente que lo es. La iglesia debe predicar el bautismo del Espíritu Santo. Jesús dijo que venía, pero la iglesia lo tiene y está diciendo, lo tenemos. Y es para ustedes, ¿ven? Así que eso sí era mayor, eso es verdad. 97. Pero las mismas obras que él hizo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Ahora, aquí está una mujer que es desconocida para mí. Somos desconocidos uno del otro. Mire, para que la audiencia lo pueda entender, observen ahora a la dama. Yo no la conozco, a ustedes somos desconocidos uno del otro. Esta es nuestra primera vez que nos encontramos. Si eso es así, levante su mano. Ahora, aquí se encuentra otra vez un hombre y una mujer. Yo no tengo la menor idea de quién es esta mujer o por lo que ella está aquí en lo absoluto. Ella es una total desconocida para mí. Ahora, yo me pudiera parar aquí y decir, por ejemplo, tenemos mucha psicología diciendo, el Señor me dice que alguien tiene un dolor de espalda. Seguro que sí. Muchos de ellos allá en la audiencia tienen dolor de espalda. Tienen problema con los nervios. Seguro que sí. Una gran mayoría de ellos lo tienen. Ven. ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿De dónde provino? ¿Qué lo causó? ¿Qué es lo que va a suceder?
Esa es la cosa que sigue. Ven, eso es diferente. Párrafo 98. Si yo trajera a esta mujer, perdón, aquí y dijera, el Señor me envió para orar por los enfermos, déjeme poner mano sobre usted, ungila con aceite. Gloria a Dios, usted va a ser sanada. Ella tiene derecho a creer eso. Eso es verdad. Pero ella pudiera dudar mi experiencia de que si le estoy diciendo la verdad o no. Ella pudiera dudar eso. Pero cuando el Espíritu Santo viene y habla por medio de mis labios y le dice algo por lo que ha pasado, eso saca el obstáculo de allí mismo, de ello allí mismo. Ven, porque ello sabe que no la conozco. Y ambos levantamos nuestras manos a Dios, señalando que no nos conocemos el uno al otro. Ahora, ese es el Evangelio. Sí, no, eso no es el Evangelio que Cristo tuvo. Si eso no fue, ustedes dicen, hermano Branham, dice usted que usted es el Mesías. Ahora, si usted piensa en eso, muestra que no tienen discernimiento espiritual. Bien, ¿cómo pudiera yo ser el Mesías? Yo soy William Branham, un pecador salvo por gracia. Jesucristo es el mismo, es el Mesías, pero su Espíritu está vivo dentro de nosotros, el Espíritu Santo. 99. Y para algunos de ustedes que no lo creían, esta cosa que hace a esta gente llorar y gritar y hablar en lenguas, ese es el mismo Espíritu. Pablo dijo, si uno entra entre ustedes y todos ustedes hablan en lenguas, dirá que ustedes están locos. Pero dejen que uno que sea profeta y que revele los secretos del corazón, y entonces ellos se postrarán diciendo, Dios está con ustedes. Bueno, ven, eso es un don pentecostal, hermanos. Es algo que ha sido añadido a la iglesia. Así como los bautistas y metodistas les pelearon a ustedes, hermanos, por hablar en lenguas, ellos me están peleando de igual manera en esto. Así que, pero párense por la verdad. Dios les bendiga. Déjenlos que sigan adelante. Párrafo siguiente. Si yo no la conozco y el Señor me dice por lo que usted está aquí, algo que usted ha hecho, algo que usted debería hacer, o algo, algún pecado que esté en su vida, o alguna bendición que esté allí, alguna otra cosa que usted sabe si es verdad o no, usted sabrá si eso es verdad o no. ¿Creerá usted con todo su corazón? Entonces, ¿qué sería? Tiene que ser alguna clase de poder espiritual, porque nosotros no nos conocemos uno al otro. ¿Creería usted que ese sería el Mesías, no yo, sino su Espíritu hablando por medio de mí como Él lo prometió? ¿Creería toda la iglesia eso unánimemente? Levanten sus manos, gracias. Ahora, ustedes crean. Párrafo 101. La mujer está parada como a unos 10 o 12 pies de mí, 3 metros y 3,6 metros, respectivamente. Yo solo la estoy mirando para hablarle a ella, porque después de predicar y lo demás, como el profeta lo hizo allá, y no soy un profeta, pero como el profeta lo hizo allá, él había estado reprendiendo a Joram y a ellos, así que le tuvieron que tocar y luego hablar, y Jesús le habló a la mujer. Pero primero tuvo que contactar su espíritu hasta que él estuvo ungido. Y eso es lo que yo estoy esperando ahora para hacer que el leño de William Branham se haga a un lado. Mi intelecto, mi espíritu, mi saber, conocimiento, lo que sea. Y yo saco todo eso del camino para que él pueda usar mis ojos y mis labios, para él mismo glorificarse delante de su pueblo. Es solo someterse. Como esto aquí, esta cosa no puede hablar en lo absoluto, está mudo, tiene que estar algo vivo aquí, hablando en él para hacerlo hablar. No puede hablar por sí mismo, y tampoco yo le pudiera decir algo tocante a usted. Se necesita algo que tiene vida eterna, algo que la conoce a usted para hablarle tocante a ello. Y eso es correcto. 102. ¿Cree usted eso? Una cosa que es su problema es si la gente puede oír todavía mi voz. Yo puedo ver a la mujer. Ella está toda nerviosa y quebrantada. Ella sufre de una condición nerviosa. Ahora, eso es correcto, exactamente correcto. No sé por qué, pero cada vez que digo una cosa así, como siempre les he dicho, la gente siempre dice, lo siento, lo está adivinando. Yo no lo estoy adivinando. Ustedes saben que no tenía manera de adivinarlo. Ahora, ¿fue eso la verdad?
Si eso fue la verdad, lo que fue dicho, ahora, ¿cuántos creen? La congregación dice amén. Gracias. Ahora, si usted, como Felipe, el hermano Branham quiso decir, Natanael, cuando él le dijo a él dónde estaba algo tocante a él, él dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Dijo: Porque te dije, te vi debajo de la higuera, crees cosas mayores que estas, verás. ¿Es correcto eso? Párrafo 103. Esa es la misma promesa. Quédense donde usted está. Yo no sé lo que le dije a usted, que está mal, pero lo que haya sido fue la correcta enfermedad que usted tenía. Bueno, sí, lo veo ahora. Sí, nerviosismo. Ha estado en esa condición por mucho tiempo. Empezó con esa etapa de menopausia. Aparte de eso, usted tiene un problema de mujer del cual padece. Eso es verdad. Y luego, otra cosa, usted tiene a alguien en su corazón por quien está orando. Eso es correcto. No está aquí. Tiene problema en los ojos. Es su madre. Eso es correcto. Ahora, ¿cree usted? Envíele ese pañuelo que usted, mientras el Espíritu Santo está sobre usted, todo estará bien. Se puede ir a casa. Dios la bendiga. Dios la bendiga, hermana. Párrafo 104. ¿Creen ustedes ahora con todo su corazón? Ustedes deben tener fe. Solo confíen en Dios. ¿Están ustedes ahora convencidos que Jesucristo? Ahora, no, por favor, no caminen de aquí para allá. Yo sé que se estaba haciendo tarde. Ustedes no comprenden. Ven. ¿Qué dijo el ángel del Señor? Si haces que la gente te crea, y entonces cuando yo diga, permanezcan quietos, y ustedes no lo hacen, ¿qué hace eso? Eso refleja directamente a mí. Satanás dice, ¿ves? Ellos no te creen. Algunos de ustedes sí creen y algunos no, pero ustedes perjudican a los otros. Jesús en una ocasión los echó fuera de la casa a todos ellos. Ven, yo estoy tratando de ser ambos, evangelista y vidente. Y uno no puede hacer eso. O iré a los bosques y seré un vidente y vendré con mi mensaje y luego regresaré o lo haré a un lado y Dios me lo quitará y me permitirá predicar el evangelio y ser un evangelista. Párrafo 105. ¿Cómo está usted, hermana? Yo no la conozco. Somos desconocidos uno del otro. ¿Es correcto eso? Somos desconocidos uno del otro, pero que la gente sepa que somos desconocidos. ¿Levantaría su mano significando que somos desconocidos? Si el Espíritu Santo me revela por lo que usted está parada allí, ¿me creerá que soy su profeta? Parece que la mujer tiene un buen espíritu, un espíritu creyente. Sí, señor, aquí viene. Ella sufre de un problema del corazón. Ella tiene una condición cardíaca. Usted también tiene artritis. Usted tiene una condición nerviosa. Usted tiene a alguien en su corazón por quien usted está orando. Si Dios me dice quién es ese alguien o algo tocante a ellos, ¿me creerá que soy su profeta? Es su muchacha, una hija, y ella no está aquí. Ella vive muy lejos de aquí. Ella está en California. Y ella está sufriendo de una crisis nerviosa. Así dice el Señor. Ahora, ¿cree usted ahora con todo su corazón? Entonces se puede ir y recibir exactamente como usted lo ha pedido y ha creído y así le será hecho a usted. Muy bien. Párrafo 106. Venga, Señor, yo no la conozco. En una ocasión, nuestro Señor, yo creo que las últimas dos o tres que han pasado han sido mujeres. Y este es un hombre. Yo les dije lo que Jesús le dijo a una mujer cuando él encontró a una mujer. Ahora, permítanme tomar alguna parte de la escritura donde él se encontró con un hombre para que las mujeres y los hombres puedan ver que no hay diferencia en él. Cuando él se encontró a Pedro, él encontró a Simón Pedro. Su nombre era Simón en ese entonces. Él le dijo a él quién era él. Le dijo tocante a él. Ahora, ¿cree usted que Dios me puede decir tocante a usted y lo demás de esa índole? ¿Lo haría a usted creer? Un momento, algo está sucediendo. Y esa señora sentada allí, al lado izquierdo, con una hernia umbilical. ¿Cree usted que Dios la sanará, hermana? Si usted lo cree con todo su corazón, usted puede recibir lo que usted pide. 107. Hay dos hombres que continúan apareciendo. Alguien está tocando al sumo sacerdote. El hombre con su dedo en su nariz allí, sentado allá atrás, tiene hidropesía de corazón y cáncer de la piel. Jesús lo sanó, hermano. Su fe lo sanó. ¿Qué tocó él?
era mayor que este hombre aquí. Podía ver que había una diferencia en ellos. Ahora, si Dios me dice cuál es su problema, ¿me creerá usted que soy su siervo? Una cosa es que usted tiene problema en su costado. Es una como una clase de rotura de hernia en el costado. Eso es correcto. La otra cosa es que usted tiene una condición nerviosa, lo cual le da a usted un problema de estómago. Eso es correcto. Ahora, ¿creen ustedes todos ustedes hombres? Parece ser un hombre, un buen hombre. 108. Tomemos un poquito de tiempo con este hombre. Por favor, sean reverentes y permanezcan quietos. Tiene algo en su corazón. ¿Usted quiere que Dios diga algo más? Correcto, porque puede ser ese anhelo. Oh, bueno, es una mujer, su esposa. Ella tuvo una operación y tiene una hinchazón por causa de la operación. Eso es correcto. Tiene una hija también. Esa hija en un tiempo sufrió tuberculosis. Ella fue sanada por sanidad divina. Ella ahora tiene un estómago nervioso. Eso es verdad. Ellas están aquí esta noche. Yo las siento aquí en la reunión. Ellas van a estar bien. ¿Cree usted que Dios me puede decir quién es usted? ¿Le ayudaría? Si él le pudo decir a Simón Pedro quién era él. Usted es de Arkansas. Su nombre es señor Blanco. Se puede ir a casa. Jesucristo lo sanó. Sus deseos se han cumplido, hermano. Párrafo 109. ¿Cómo está usted, señora? Usted es etíope y yo soy anglosajón. Esas son dos clases diferentes de gente. Es la primera vez que nos encontramos en la vida. Me supongo, si el Espíritu Santo me revela cuál es su problema, ¿me creerá usted que soy el santo, el problema, el profeta del Espíritu Santo? Solo tenga fe, no dude, crea. Usted tiene un gran deseo en su corazón. Usted verdaderamente está buscando el bautismo del Espíritu Santo, ¿correcto? Eso es una gran cosa por la cual buscar. Si Dios sabe el nombre de un hombre, Él también sabe el nombre de una mujer. ¿No cree usted así? Si yo le dijera a usted, ¿quién es usted por el Espíritu Santo? ¿Creería usted entonces que va a recibir el Espíritu Santo y que Dios le va a dar su señora Fitzpatrick? Se puede ir a casa. Jesucristo le va a dar a usted el bautismo. La Biblia dice que en los últimos días, Jesús dijo que el Espíritu vendría en los últimos días para hacer esto y que sería el mismo Espíritu que estaba en aquella carne humana que estuvo con su espalda volteada hacia la tienda en el día de Abraham. ¿Es correcto eso? Párrafo 110. Aquí está la siguiente persona parada detrás de mí. Es una mujer. ¿Me puede oír, señora? Usted que está detrás de mí. Muy bien. ¿Está ella afirmándolo, meneando su cabeza? Usted. Yo la miraré a usted si el Señor me revela cuál es su problema. Mirando yo en esta dirección, entonces usted sabrá que es el mismo ángel de Dios, el mismo poder que Jesús dijo que estaría aquí en los últimos días. ¿Lo creerán todos ustedes? La congregación dice amén. Usted tiene problema de mujer, problema de señora, problema de señora, problema de mujer. Se puede ir a casa. Jesucristo la sana. Crea con todo su corazón. ¿Qué si yo le dijera que Él la sanó a usted, sentada allá en la silla de ese problema de corazón? ¿Creería usted? Entonces siga su camino diciendo, gracias Señor, crea con todo su corazón. 111. Ahora usted está lista para una operación de ese tumor, pero ¿cree usted que Dios la va a sanar? Muy bien, solo siga su camino y diga, gracias Señor Jesús. Ahora, ¿no les gustaría a usted ir a comer su cena esta noche y que ese problema de estómago lo dejara? ¿Le gustaría? Siga adelante y coma si usted cree con todo su corazón. ¿Le gustaría ir al Calvario conmigo para una transfusión de sangre y deshacerse de la diabetes? Vaya y hágalo. Esa señora sentada allí atrás con diabetes puede hacer la misma cosa si usted solo lo cree. Hermana, se puede ir, crea con todo su corazón. Cuando yo dije problema de estómago hace un rato, ese fue su problema también. Así que solo siga adelante, coma su cena y sea sana. Muy bien. Es una mujer que se mira grande y corpulenta y fuerte, sin embargo, está afligida con nerviosismo. Esa es la cosa más difícil en el mundo. Usted está libre ahora. Jesucristo la sana. Se puede ir creyendo con todo su corazón. Párrafo 112.
Damita, ¿cree usted que esa condición asmática la va a dejar y que usted va a estar bien y se va a ir a casa y ser sana? Solo siga caminando diciendo, gracias, Señor. ¿Cuántos creen con todo su corazón? Todos ustedes están creyendo con todo su corazón. ¿Qué de usted? ¿Cree usted con todo su corazón que usted está? Solo siga caminando. No puede. Continúe alabando a Dios. Créalo a Él con todo su corazón. ¿Qué de usted? ¿Cree usted con todo su corazón que Cristo la va a sanar? Solo siga caminando, diciendo, gracias, Señor, creyéndole con todo su corazón. ¿Cree usted que usted también está sana? Usted no va a morir de un ataque al corazón. Así que siga adelante creyéndolo. Si usted tan solo lo cree con todo su corazón, usted será sana. Dios la bendiga. Usted quería que yo le dijera eso. Así que todo ha terminado ahora. Se puede ir creyendo con todo su corazón. Párrafo 113. ¿Cuántos creen con todo su corazón? La congregación dice amén. ¿Cuántos han sacado fuera ahora toda la incredulidad excavando y han echado fuera todos los trazos eclesiásticos y ustedes están listos para recibir a Cristo? Pongan sus manos unos sobre los otros. Esta es la hora de su decisión. Permanezcan quietos, todos. L. Alguien habla en lenguas y otro interpreta. Amén. ¿Ven lo que yo les acabo de decir a ustedes? Este ministerio es un tipo de Elías que fue llevado arriba y el de Eliseo que recibió una doble porción, una doble porción. Jesús mismo, quien envió de regreso el Espíritu, dijo, estas señales seguirán a los que creen. ¿Ven? Yo dudo si ese hombre y esa mujer se conocen uno al otro o no. Lo dudo mucho. La mujer que habló en lenguas, ¿conoce usted al hombre que la interpretó? Si usted no lo conoce, levante su mano. Si usted no conoce al hombre, el que interpretó. Si usted no conoce a la mujer, levante su mano. Muy allá en la parte de atrás. No, señor, ninguno de ellos se conoce. Párrafo 114. Y aquí ellos hablaron exactamente de acuerdo al mensaje y trajeron una confirmación de que Jesús está aquí. Sabe los secretos del corazón. Habla en otro don de esa manera, en un don local, por medio de un don profético, por medio de un don local, por medio de su palabra. Aquí está él. Bueno, ¡qué cosa! ¡Oh, qué cosa! ¡Gloria! Pongan sus manos unos sobre los otros. Eso es todo lo que tienen que hacer, es tocar, si es que ustedes están ungidos y el Espíritu Santo se los dará a ustedes. ¡Oh, Dios! En el nombre de Jesucristo, satura este edificio con tu Santo Espíritu. Saquen todo trozo, saquen todo leño viejo y que al Dios del cielo los llene con el Espíritu Santo y ponga esta iglesia en fuego. Entren en el espíritu de esta reunión y todos ustedes sean sanados en el nombre de Jesucristo. Eso es, aleluya. ¿Lo creen ustedes? ¿Están ustedes en el espíritu de recibirlo? Esto es, saquen todo lo que obstruye. Si ustedes lo creen con todo su corazón, pónganse de pie y acéptenlo en el nombre de Jesús. Ahí lo tienen, levanten sus manos. ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Amén! Alabado sea Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este glorioso mensaje titulado Entrando en el Espíritu. Un mensaje predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 28 de abril del año 1961. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. De inmediato vamos a pasar a la lectura de este nuevo mensaje titulado
uno de los hombres más viles de la ciudad. Este mensaje fue predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos de América, el día 29 de abril del año 1961. En este día hay dos prédicas. Vamos con este primer mensaje. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Iniciando con la lectura de un nuevo mensaje, uno de los hombres más viles de la ciudad. Párrafo 1. Hermano Carson e invitados honorables, hermano David Duplessis y hermano Roy Witt, hermano Maxon Voss y todos. Estamos contentos de estar aquí en esta mañana para en el servicio del Señor. Y me siento satisfecho esta mañana al oír todos esos maravillosos testimonios y observar cómo causan una reacción en la gente. Yo estaba oyendo el testimonio del alcohólico y estaba observando a Rosela sentada allí para ver qué efecto tenía en ella. Estaba observando a ese hermano bautista aquí, su profecía que Dios le dio de que venía un avivamiento que abarcaría toda la nación, observando la reacción sobre la gente. Estaba oyendo al Espíritu Santo hablar en lenguas e interpretar y decirnos que estamos justo en el fin. Está aquí ahora mismo. ¿Cómo es que Dios le dio ese mensaje y luego lo incluyó a él mismo en eso? ¿Ven? Solo, ¿cómo es que si nosotros tan solo miráramos alrededor y viéramos qué tan gloriosamente Dios se está moviendo y haciendo exactamente lo que él dijo que haría? ¿Cómo es que debemos despertar y recordar que no es en el futuro, es ahora? Sigan adelante, ahorita mismo. Simplemente sigan adelante. 2. Y oí al hermano David aquí. Yo estoy seguro que ustedes oirán algunas cosas tremendas esta tarde en la reunión de la tarde del hermano Duplessis, de quien yo estaba hablando la otra noche en la plataforma. Y luego anoche allí estaba él, allí mismo. Yo no tenía la menor idea de que él iba a venir, pero siempre ha habido un gran compañerismo entre el hermano David y yo en esto de viajar y ministrar por todo el mundo en este último día. Y el capítulo de Chicago aquí ha sido tan amable conmigo en las muchas veces que he estado aquí en este compañerismo. Yo lo aprecio cada vez que menciono de venir a Chicago, pues Billy y Leo y todos ellos saltan de gozo. A ellos les gusta venir a Chicago. Ellos dijeron, nosotros nos sentimos muy bien en Chicago por alguna razón. Así que estamos muy contentos. Párrafo 3. Estaba pensando aquí hace unos momentos en un fiel y verdadero amigo mío, el hermano Roy Witt. Recuerdo que él se paró a mi lado en una hora de necesidad, cuando recién me inicié en el campo. ¿Y cómo es que él se paró a mi lado cuando no tenía que hacerlo? Pero Dios, de la bondad de su corazón, se paró firme conmigo. Y cada vez que pienso en las asambleas de Dios o encuentro a algún hermano que quizás yo pienso que él hizo algo que no debería haber hecho, y me imagino que él piensa lo mismo acerca de mí, pero yo siempre pienso en Roy Witt, ¿ven? Yo pienso que nosotros puso su hombro con tal firmeza y se paró conmigo en una hora cuando yo se tenía que tomar una decisión. Porque yo había tomado mi decisión en base a mi palabra prometida. Y el hermano Roy pensó que quizás delante de sus hermanos pudiera traer un reproche o algo. Entonces el hermano Roy se paró firme conmigo en la plataforma. Yo nunca lo olvido a él. Luego pienso que ahora que estoy
El Señor me ha ayudado a tener amigos y todo. Que yo quizás vea algún otro amigo que yo también pueda ayudar de esa manera, recordando de dónde yo vengo también. Pienso que todos nosotros deberíamos hacer eso. Recordemos el lugar de donde fuimos sacados. 4. Ahora, nosotros no tenemos el tiempo suficiente aquí para que yo predique. Sabemos eso, porque yo me prolongo mucho. Y estaba pensando que ojalá algunos de los hermanos se quedaran allí arriba, ustedes saben, para que cuando yo subiera allí, yo solo pudiera dar un testimonio y sentarme. Pero miren, si me da tiempo para leer una escritura, creo yo, para salir, yo no queremos quedarnos más que hasta las 11, si es posible, porque pienso que ese es el tiempo permitido. El hermano Carson es muy bondadoso. Billy está sentado aquí aclarando su garganta y riéndose de mí, porque él todavía no cree que yo puedo predicar un sermón de 30 minutos y bajarme de la plataforma. Él siempre se ríe de mí porque él dice, papá, cuando yo te encontré allá esta noche, tú dijiste 30 minutos, pero yo me fijé bien en los 30 minutos. Dijo, tú ni siquiera habías empezado cuando llegaron los 30 minutos. 5. A manera de lectura de la escritura, para que podamos entrar directamente en ella y esa bienvenida tan maravillosa que ustedes, hermanos, me dieron, yo nunca olvidaré eso, yo nunca la olvidaré y yo haría cualquier cosa por ustedes. Algunas veces miren, estos aquí son como una familia, como nosotros decimos allá en el sur. Algunas veces ustedes me oyen amonestar y realmente yo me voy a casa y me siento. Y algunas veces tomo una de esas cintas y digo, seguramente que yo no dije eso. Seguramente que yo no pude haber dicho eso. Y entonces pienso, bueno, lo he dicho. Y fue bajo inspiración de lo que yo sé que es inspiración. Así que no me avergüenzo de ello. Y yo no lo digo para lastimar a alguien. Si ese fuera mi motivo, entonces mi objetivo está errado, ¿ven? Yo no osaría para hacer eso. Pero algunas veces yo me subo allí y pienso que leeré un texto. Yo tengo como 5 textos aquí de los que iba a hablar esta mañana. ¿Ven ustedes? Y yo dije, ahora bien, si yo tengo 30 minutos, yo voy a hablar sobre esto. Si tengo 20 minutos, hablaré sobre esto. Si tengo una hora y media, hablaré sobre esto. Y así que yo tengo aquí mi texto de 30 minutos para esta mañana. Por supuesto, yo creo en multiplicación. Ustedes saben, si el tiempo se prolongara lo suficiente. 6. Abramos. Si ustedes quisieran, en el libro de San Lucas, el capítulo 7 y el versículo 40. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Sabiendo que el sistema de sonido está muy malo y me supongo que ustedes pueden oírme bien allá en la parte de atrás, nuestro hermano aquí se sentó aquí con una mirada de preocupación en el rostro, porque lo observé y sentí lástima por él, y observé cómo esa alabanza lo alentó hace rato, la que la hermana estaba cantando, y cómo es que hay gracia. Nosotros creemos eso, la sublime gracia de Cristo. Y pensé que quizás esta mañana hablaríamos sobre un tema que sería quizás corto, algo como un pequeño drama sobre uno de los hombres más viles de la ciudad. Ahora, ese es un texto tremendo para escoger en un desayuno de hombres de negocio, pero quizás algunas personas no saben exactamente lo que verdaderamente es un hombre vil. Así que a nosotros nos gustaría hablar acerca de uno. Párrafo 7.
El sol debe haberse estado ocultando cuando el mensajero llegó. Había sido un día muy tremendo y Jesús había estado orando por los enfermos, predicando. Y oh, la gente se reunía solo para aferrarse de una palabra que él dijera. A mí me hubiera gustado haber estado allí. Yo con frecuencia me he imaginado cómo hubiera sido al oírlo a él extendiendo sus manos y decir, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, amén. Yo tal vez ni siquiera aún viva para ver el día cuando ellos capten esa vibración, para oír cómo sonaba. Luego, no sabiendo hebreo, yo no podría entenderlo, pero yo sí espero oírlo a él decir en aquel día, bien hecho, mi buen y fiel siervo. Amén. Las multitudes estaban inquietas y por muchos de ellos no se había orado. Y ellos se estaban preguntando dónde él iba a estar al siguiente día. Porque no sabían de un día para el otro en dónde él, el Espíritu, lo llevaría a él. Y los discípulos ya estaban muy fatigados de hacer para atrás a la gente. Y diciendo, no, no empujen, solo sean reverentes y nuestro maestro los atenderá a ustedes tan pronto como pueda. 8. Ese mensajero llegó y debe haber hablado, digamos, con Felipe. Y él tal vez dijo, yo tengo un mensaje para tu maestro. Me ha enviado un hombre de negocio y debo darle este mensaje a él. Y Felipe quizás dijo algo como esto. Nuestro maestro está muy agotado, Señor, porque ha estado ocupado todo el día. Nosotros hemos presenciado con nuestros ojos grandes milagros y señales que Dios ha hecho por medio de él. Pero el mensajero no estaba interesado en lo que eran los milagros. Él únicamente estaba interesado en lo que su amo lo había enviado a él a decir. Finalmente, Felipe, siendo un caballero cristiano, se abrió paso con el mensajero hasta llegar a la presencia del maestro. Y él le dijo, este joven trae un mensaje de otra ciudad en donde hay un hombre de renombre y quiere hablar contigo acerca de su amo. Y puedo ver los ojos cansados, fatigados de nuestro Señor, cuando él volteó y dijo, ¿qué es lo que tienes que decir? 9. Yo he pensado con frecuencia, ¿qué si yo pudiera haber sido ese mensajero? Pero él dijo, mi amo te ha dado un honor. Él va a tener una gran fiesta y quiere que tú seas su invitado especial en esta fiesta. Y nos gustaría que tú nos prometas que estarás con nosotros tal y tal día. Quizás es un evento anual y de todos los hombres. Él te escogió a ti para que fueras. Ustedes saben, yo creo que si hubiera estado parado allí así de cerca del Señor Jesús, yo me hubiera olvidado de todo lo que Simón me hubiera dicho que dijera. La primera cosa que yo hubiera dicho hubiera sido, Señor, ten misericordia de mí, pecador. Pero de esa manera muchos de nosotros nos volvemos. Pensamos que nuestra tarea diaria y lo que nuestro trabajo demanda es más importante que todo lo demás. Y yo creo que si alguna vez estamos en la presencia de Dios, que nuestro prestigio terrenal, nuestros asociados terrenales, nuestro mensaje o nuestro trabajo debería ser lo último. Presentémosles nuestra confesión a él. Oh, me hubiera gustado haber caído allí a sus pies y haber dicho, yo tengo un mensaje de mi amo, pero primero yo también tengo un mensaje. Ten misericordia de mí. Oh Dios, yo soy un pecador y yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Y yo he anhelado esta oportunidad, y ahora aquí estoy arrodillado a tus pies. Ten misericordia de mí. Párrafo 10. Pero él,
al igual que muchos de los jóvenes de hoy, tenía otras cosas en su mente. Él quería entregar el mensaje y estaba cansado. Sus piernas estaban sudadas por correr y para llegar allí, porque él no sabía dónde estaría el maestro al día siguiente. Así que él lo tenía a él acorralado en un cierto lugar que pudo hablar con él. Yo quiero que ustedes se fijen en la actitud que Jesús tomó hacia el hombre. No hay duda que él miró con respeto a ese adolescente moderno de ese día y supo que quizás él debería pedir perdón por sus pecados, pero aunque fuera así, él, con todo su gran itinerario, él no tenía itinerario terrenal que yo sepa, sino solo hacer la voluntad de Dios en cada paso que él daba. No sabía exactamente a dónde el Padre lo llamaría el siguiente día, pero estaba dispuesto y presto para ir. Con todo su itinerario ocupado y con todo lo que él tenía que hacer, él todavía volteó sus ojos fatigados hacia ese mensajero. Dijo, ve y dile a tu amo que allí estaré. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Amén. Hermana Reina, Dios le bendiga en la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje para la lectura. Uno de los hombres más viles de la ciudad. Mensaje predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 29 de abril del año 1961. Continuamos, párrafo 11, dice ahora. No hay duda en mi corazón, y creo que en muchos de los nuestros hoy, de que Jesús supo lo que estaba reservado para él cuando llegara allí. Porque él sabía el secreto del corazón de los hombres, y él sabía que Simón tenía algo planeado. Pues, ¿cómo podía un hombre, un fariseo, tener compañerismo alguno con Jesús y querer verlo a él, a quien él odiaba? Los fariseos no tenían nada que ver con Jesús. Y cuando ustedes ven a la gente que, como esa gente del mundo, que los quieran invitar a ustedes a alguna parte, a una fiesta, llévalos a una fiesta de Navidad, algunos de ustedes, cristianos que trabajan para el Señor, y ustedes tienen que trabajar allí para su diario sustento. Cuando ustedes oyen a sus patrones que beban, fuman, cuentan chistes sucios entre la gente, cuando Él los invita a ustedes a una cierta fiesta, Él tiene algo oculto. Las tinieblas y la luz no tienen compañerismo. Párrafo 12. Cuando ustedes ven a una niñita como de 5 años de edad pegada a su abuela, algo anda mal. Ven, miren, a ella se la consentida, ella es la consentida de la abuela. O la abuela tiene una bolsita de dulces en alguna parte. Hay demasiada diferencia en sus edades. La niñita quiere hablar de muñequitas y demás. La abuela es una mujer anciana. Ella tiene algo más que hablar. Así que ven, usted. La niñita, como diríamos, tiene algún motivo escondido por allí. Hay alguna razón por la cual ella anda pegada a su abuela. Y cuando el mundo lo trata de palmear a uno en el hombro y decir, ¿vendrías aquí? O algo así. Algo anda mal en alguna parte. Y Jesús sabía que cuando ese Simón fariseo lo invitó a él a una cena de banquete, algo andaba mal en alguna parte. Sin embargo, a pesar de todo eso, él estuvo dispuesto a ir. Él siempre irá a donde es invitado, sin importar las circunstancias y lo que él sabe que sucederá. Si ustedes lo invitan a él estará allí. Sí, ustedes pueden contar con eso. Párrafo 13. Miren, él dijo cuando el tiempo se acercaba para ese gran banquete. Yo me pude imaginar viendo a ese fariseo, el cual era rico. En aquellos días no había gente de clase media. Era tal vez como lo es ahora en la India y por donde quiera, donde se encuentran realmente los pobres y los ricos. Aquellos que verdaderamente son ricos, y aquellos que son pobres, son extremadamente pobres. No hay gente de clase media, y los ricos tenían todo el dinero, los pobres no tenían nada. Y algunas veces cuando esa gente rica podía dar un banquete, ellos realmente daban un banquete tremendo. Así que, a medida que el tiempo, la fecha señalada se acercaba,
Sin duda que Simón lo fijó en una fecha cuando todas sus uvas estarían maduras y habría un olor agradable por todo el lugar, de los grandes viñedos llenos de uvas maduras y las abejas zumbando, y ellos mataban sus corderos gordos y los asaban y sacaban los vinos de primera calidad y los ponían en el patio de enfrente y convidaban a sus invitados ricos. Y ellos realmente pasaban un tiempo maravilloso, pero los pobres ni siquiera podían entrar a la puerta. Párrafo 14. Y entonces cuando llegó el día y todo el banquete estuvo listo, y ellos, los animales fueron matados y las parrillas estaban humeando con carne delicadamente preparada, con salsas finas puestas en ella. Yo me imagino a los pobres pasando por allí, lamiéndose los labios. Entonces, para asistir a una de esas fiestas, usted tenía que ser invitado, tener una invitación. Y entonces, cuando usted llegaba, pues, usted tenía que ser bienvenido cuando usted llegaba. Cuando alguien estaba allí para recibirlo a usted y recoger su invitación, y ellos lo tenían a usted anotado. ¿Quiénes debían estar allí? Y este es fulano de tal, y tachaban su nombre. Ha llegado. Yo recuerdo mientras estaba estudiando acerca de cómo ellos atendían en aquellos días en el Oriente, que la gente, su única manera que viajar para viajar, o era por carretera o por caballo o caminando. Los ricos podían viajar en un carruaje o carreta. Algunos viajaban en el lomo de animales y otros caminaban. Y cuando usted iba caminando, pues ellos usaban una ropa suelta, algo como un manto que colgaba suelto. Y debajo de ese manto usaban una ropa por dentro, porque al caminar y demás, con el manto suelto, entonces cuando usted llegaba a la casa donde lo habían invitado, cuando usted era invitado. Párrafo 15. Ustedes oyen que la iglesia, nosotros no practicamos en nuestra iglesia, todavía practica el lavamiento de pies. Miren, ellos dicen que es tradición, pero sin embargo es un mandamiento. Ellos dicen que aquello lo hicieron en aquel entonces como una tradición. Y sí, lo hicieron. Pero Jesús lo dejó como un ejemplo. Y entonces, si Él lo dejó, es un mandamiento. Así que entonces nosotros, cuando el hombre de paga más baja en el trabajo era aquel que ellos llamaban al hombre lavador de pies. Él verdaderamente solo era un criado. Él ganaba el sueldo más bajo de todos ellos. Porque en la casa él únicamente lavaba los pies de los invitados cuando ellos entraban. Entonces yo pienso que nuestro Señor, algunas veces, nosotros pensamos que somos alguien. Cuando el Dios del cielo cambió su forma de ser Dios a llegar a ser un hombre. Y él tomó la posición, no de un rey, sino de un sirviente lavador de pies. A lavar los pies de sus discípulos y secarlos con la toalla con la cual él estaba ceñido. Luego, si nosotros nos recibimos del honor más alto cuando somos los invitados o vamos a ser atendidos, nosotros tenemos que tener la atención de todos. Entonces yo pienso acerca de nuestro Señor. ¿Cómo es que él nos dio un ejemplo de tomar la posición más baja que había como el de lavar los pies de los invitados? Párrafo 16. Y miren, sus pies se ensuciaban a medida que ellos caminaban, porque ellos usaban sandalias, algo como las sandalias romanas que ellos usan hoy. Eso era considerado sus zapatos. Y luego también se ensuciaban sus piernas, pues el manto de adentro subía alto y a medida que el manto se movía al caminar por los pequeños senderos que subían por las montañas, ellos no tenían los caminos anchos como los tenemos nosotros hoy. Los animales también viajaban por esos senderos, camellos, mulas, caballos y diferentes maneras de viajar. Y en el transcurso del camino se ponía polvoriento y el mal olor se impregnaba en el polvo. Y a medida que caminaban en ese polvo, ese manto arrastrándose en el polvo levantaba la tierra. Y mientras ellos estaban sudando, lo cual el calor del sol palestino es muy fuerte y con el sudor de ellos se ponían pegajosos. Y ese olor de los caballos y los animales que bajaban por el camino recogían ese polvo y se los pegaban. Ellos olían mal debido a que ellos iban caminando y ese polvo se les pegaba.
párrafo 17. Entonces, cuando usted invita a un invitado a su casa, la primera cosa que sucedía para ser bienvenido a ese invitado, después de que tenía la invitación, primero ellos tenían que ser invitados. Y luego, antes que ellos pudieran verdaderamente sentirse en casa, tenían que estar preparados para eso. Yo quisiera únicamente que tuviera tiempo para expresar lo que está en mi corazón respecto a nosotros cuando tenemos un avivamiento. Nosotros lo invitamos a él, pero me pregunto, ¿nosotros lo atendemos a él cuando viene o lo empujamos a un lado? Entonces, el criado lavador de pies, como yo lo llamaría, cuando un hombre llegaba a la puerta, ese era el primer hombre que lo iniciaba todo, porque él estaba, no olía bien, estaba todo empolvado. Así que la primera cosa que hacían eran quitarle las sandalias y lavarle los pies y las piernas. Y luego tomaban sus sandalias y las guardaban y le daban un par de algo como una pantufla, un pañito que él le ponía en sus pies para así caminar en las hermosas alfombras importadas en los hogares de esa gente rica. Párrafo 18. Y luego, la siguiente cosa que hacían después que el criado les lavaba los pies, entonces él extendía su mano hacia la repisa y agarraba perfume. Y algunas veces ese era muy, muy costoso. Y el invitado extendía sus manos y él le derramaba el perfume en sus manos, lavaba sus manos con él. Luego le ponía en el cuello, lavaba su cara y su barba. Luego tomaba una toalla y lo limpiaba con ella. Y algunas veces sus cuellos estaban quemados por el sol. Y ese cierto perfume estaba hecho de un incienso real, muy costoso. La gente rica lo tenía. Se dice que algo que de eso era, aún era algo de lo que la reina de Sabá le trajo a Salomón. Es encontrado muy en lo alto de las montañas. Es muy raro. Ellos lo hacen de un botoncito de una rosa que llega a ser una manzana. Y ellos tenían que escalar alto, y es muy raro hacer ese perfume que la gente rica usaba para ungir a sus invitados cuando ellos entraban. Párrafo 19. Luego, ellos tomaban la toalla y le limpiaban la cara y el cuello, y entonces se sentía refrescado, y sus pies estaban limpios, y él estaba descansado. Él le sentía en la condición para encontrarse con el amo de la casa. Luego él pasaba al otro cuarto. ¿Y quién estaba allí sino el amo de la casa? Entonces ellos se encontraban, póngase de pie solo un momento, hermano, algo como esto. Cuando el invitado entraba, miren, él no se sentiría en condición como para encontrarse con el amo de la casa si él estaba, sus pies estaban sucios y su cuerpo estaba apestando con el olor de los animales que habían caminado en el sendero. Y con sus pies todos adoloridos y polvorientos y su cuello quemado por el sol, él estaba. Después de que él era lavado y estaba que el mal olor se había quitado de él, y él estaba perfumado y limpio, él se encontraba con el amo. Y luego ellos ponían sus manos y se palmeaban el uno al otro de esta manera. Y luego cuando ellos lo hacían, se saludaban el uno al otro con un beso en ambos lados del cuello. ¡Ven! Así que entonces ellos, póngase de pie un momento. De esa manera se besaban un al otro en ambos lados del cuello. Perdóneme, debí tomar terminado con el resto de la recitación. Párrafo 20 por último. Y entonces después que él era lavado y perfumado, sus cuellos sin polvo en él, sin olor de estiércol, sino que traía puesto su perfume allí, entonces él se sentía refrescado para que el que lo había invitado a él se sintiera libre para besarlo en el cuello. Y luego, cuando él le daba el beso era la bienvenida. ¡Entra! Todo es, siéntate como en tu casa. Cuando él lo besaba y lo saludaba, ¡entra! Todo es tuyo. Tú eres uno de nosotros ahora. Tus pies están lavados y tú estás perfumado y arreglado. Y ahora yo te he dado un beso de bienvenida. Mira. Entra a mi casa y ve al refrigerador y toma algo para comer. Acuéstate, haz lo que quieras hacer. Tú estás en casa ahora porque yo te he hecho bienvenido. Ven, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este mensaje
uno de los hombres más viles de la ciudad, predicado este mensaje en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 29 de abril del año 1961. Para continuar, hermana Reina, en los párrafos 21 al 30. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, uno de los hombres más vil. Párrafo 21. ¿Cómo fue que ese criado lavador de piel lo pasó a él por alto? Yo quisiera haber podido estar allí. Yo hubiera estado atento, esperándolo a él. Hubiera tenido una palangana especial de agua preparada para él. A mí me hubiera gustado haberlo recibido a él. Yo no sé, algo debió haber pasado. Él no estaba allí. Él lo pasó por alto y nadie lo besó. Nadie lo lavó. Nadie lo acicaló. Nadie lo hizo bienvenido. Pero él llegó de todas maneras porque fue invitado. Yo me pregunto, algunas veces cuando nosotros lo invitamos a él, ¿pensamos en esas cosas? Háganlo bienvenido a él. No se avergüencen de él. Cuando él entre en su corazón, adórenle. Señor, ven a mi corazón. Entonces, cuando él viene, ¿se avergüenzan debido a que ustedes están parados en la presencia de alguien más? Cuando ustedes oyen a alguien tomar su precioso nombre en vano, ¿se avergüenzan ustedes de ir a ellos y decir, no hagan eso, eso me lastima mucho? Ese es mi maestro del que ustedes están tomando su nombre en vano. Me pregunto, ¿nosotros verdaderamente lo hacemos bienvenido a él? Espero que sí. 22. Hay tantos hoy en día que lo invitan a él a la ciudad para un avivamiento y luego él puede venir y entonces nada más dicen, oh, pasen por alto esa cosa, no vale la pena. Nosotros le invitamos, pero nunca lo hicimos bienvenido. Algunas veces quizás pensamos que él diría algo que estaría en contra de nuestra creencia. ¿Por qué Simón no estaba? ¿Por qué él no estaba interesado en él? ¿Cómo fue que ellos fallaron en verlo a él? Pero allí él estaba sentado en el rincón como un despreciado, su preciosa cabecita inclinada hacia abajo. Todos iban pasando a un lado de él. Ellos estaban interesados en los asuntos de la ocasión. Y el pastor estaba allí. Y ellos tenían sus reuniones sociales y sus conversaciones. Pero, ¿qué del pobre Jesús? Pues, él no fue bienvenido. Y él, nadie, pues, a él ni siquiera le lavaron los pies. Había un mal olor. Él no fue amado. Él no fue bienvenido. 23. Yo me pregunto, algunas veces en este gran camino hermoso que llamamos santidad, dulzura, me pregunto si las vidas que nosotros algunas veces le presentamos a la gente no lo hace a él también un poco no bienvenido, debido a nuestro carácter. Nosotros no vivimos correctamente, no somos la clase correcta de persona para representarlo a él. Nos retractamos, retrocedemos y somos débiles, movidos de esta manera y de esa manera. Si él ha venido a nuestra casa, deberíamos estar agradecidos. Ese forastero de Galilea, allí estaba él, sentado en el rincón, habiendo dejado su itinerario ocupado, y él estuvo allí puntual. Jesús nunca falla en asistir a una cita, amén. Él las cumple todas. Ustedes pueden contar con eso. Cuando él hace una cita, él está allí para cumplirla, amén.
Y hay una cita en la que todos nosotros vamos a estar, porque Él la hizo con todos nosotros. Esa es la del juicio. Él va a estar allí y ustedes también. Todos nosotros vamos a estar allí. 24. Pero allí Él estaba en el rincón. Cuando pienso en eso algunas veces, hace que mi corazón se sienta raro. Yo pienso, Jesús sentado en el rincón con pies sucios, como los franceses lo llaman a él, Jesús. Jesús con pies sucios. Suena sacrílego, pero él estaba en esa condición. Ellos lo dejaron a él en esa condición. Ellos lo dejaron sentado en esa condición, con pies sucios. Se suponía ser un invitado de honor. Y ellos estaban tan ocupados en sus cosas, a tal grado que Jesús estaba sentado con pies sucios. Yo me pregunto si nosotros hoy no estamos tan interesados de ver que nuestro grupo crezca más grande que el otro, a tal grado que lo dejamos a él sentado en la misma condición. Pero allí estaba Jesús con pies sucios, sin ser bienvenido. Había una mujercita en esa ciudad que ganaba su sustento en una forma muy mala. Ella era una mujer de la luz roja, de la prostitución. Ustedes entienden. Y ella quizás iba a la calle un poquito tarde esa mañana. Y ella había contado sus denarios romanos que estaba ahorrando, quizás para algún día comprarse un vestido mejor. Y de la manera que ella ganó su dinero era por la prostitución. Ella tenía un mal nombre entre el pueblo. Sin embargo, pensemos que solo era una mujer joven que había sido echada fuera a la calle. Quizás no era porque ella era delincuente, sino porque ella tenía padres delincuentes. Ellos no trataron de cuidar de ella. Esa es la razón que muchas de ellas andan en la calle hoy en día, no por delincuencia juvenil, sino por la delincuencia de los padres. 25. Estaba oyendo esta mañana cuando salí de mi cuarto que 5 niñitos perecieron en Chicago anoche en un incendio porque una madre dejó una muchachita adolescente que los cuidara y la casa se quemó y quemó a sus hijos. Había salido a una fiesta en alguna parte. Mi esposa y yo íbamos por la calle ayer y vimos como unos 4 niñitos sentados en un automóvil. Y la niñita mayor no tenía más de 7 años de edad, con un bebito de pecho. Y uno de los niñitos se quería ir con su mamá y ella se salió del automóvil y prendió un cigarrillo y cerró la puerta con fuerza. Y dijo, tú, quédate allí. Y se fue al centro y entró a una cantina. Y una niñita de 7 años de edad estaba en las calles de Chicago, en una calle muy conglomerada, la parte sur de Lincoln. Y allí dentro de ese automóvil estaba un bebito de pecho. Y ese viento estaba soplando tan fuerte que yo casi me helaba. Yo no sé, algunas veces pienso que es la culpa de los padres. 26. Quizás esta muchachita fue criada en un hogar como ese y ella había sido echada fuera a la calle. Si ella hubiera tenido una madre que oraba como tuvo este hermano alcohólico, quizás las cosas hubieran sido diferentes. Él dijo que su madre había orado por él. Permítanme decir esto. Cuando el romano fue convertido, Pablo, el carcelero de Filipos, allá en Filipos, él dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? La mayoría de nosotros le diríamos a él qué no hacer. Dejar de beber, dejar de robar, dejar de mentir, dejar de fumar. Pero esa no fue su pregunta. ¿Qué debo hacer? Pablo dijo,
Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Usted dice, cuando un hombre es salvo, ¿salva eso a su casa? No, pero si él tiene suficiente fe como para ser salvo él mismo, él tiene suficiente fe para que su casa sea salva también. La misma fe que lo salvó a él. Eso es lo que pensó esa madre. Ella ha estado en la tumba hace tiempo, pero sus oraciones acaban de ser contestadas. Amén. 27. Una madre delincuente y un padre delincuente hace un hijo delincuente. Quizás digamos que esta damita tuvo un padre y una madre que no tuvieron cuidado de ella, y ella se fue a la calle y se metió en mala compañía. Cuando lo hizo, ella llegó a ser una desechada. Nadie tuvo cuidado de ella. Este predicadorcito sentado aquí, tomando estas notas ahorita, me estaba diciendo que él tenía como unas 40 esquinas aquí en Chicago en las que él predicaba o en las que enviaba a la gente a predicar. Dios bendiga a ese jovencito. Dennos más de esas reuniones de calle. Así es como ustedes traen a los borrachos y demás. Algunos de nosotros nos volvemos demasiado sofisticados y nos sentimos muy de clase, como para pararnos otra vez en la esquina o para ir a los barrios bajos. Jesús dijo, vayan por los caminos y los vallados, por todas partes, y fuércenlos a entrar. La hora está a la mano. 28. Pero tal vez en aquellos días ellos no tenían una reunión así en la calle, allí en la ciudad de ella. Pero ella salió después de cerrar con llave la puerta y bajó unos escalones crujientes que estaban allá en un callejón. Y saliendo, se había arreglado para encontrarse con los publicanos para adquirir más dinero en el transcurso del día, en su manera de ganar el sustento. Y la cosa extraña era que no había nadie en la calle. Parecía que todos se habían ido. Así que mientras caminaba en la calle, bueno, ella se preguntó, ¿qué clase de día de fiesta es? ¿Qué es lo que anda mal? Toda la gente se había ido por alguna razón. Ella olió el aroma de ese cordero asado que venía del aire. Y quizás ella no había comido por algunos días, tratando de ahorrar algo de su dinero para comprarse un vestido que se miraba decente. Ella olió ese aroma y dijo, oh, alguien debe estar celebrando una fiesta. Y ella lo siguió hasta que llegó cerca. Y por fuera de las rejas de la hermosa y grande mansión en la que vivía Simón, mientras la fiesta estaba en proceso, la gente pobre estaba parada allí, respirando el aroma y saboreándose los labios. Y los ricos estaban allí adentro, bebiendo vino y preparándose para su cena. 29. Y esta mujercita se abrió paso entre la gente. Y cuando la vieron venir, por supuesto, ellos se hicieron a un lado porque ella era una persona de mala fama. Y ella finalmente llegó tan cerca al grado que ella alcanzó a dar una ojeada a lo que estaba dentro de las rejas para ver si podía mirar eso que estaba despidiendo ese aroma satisfaciente. Para mirar la parrilla, para ver cómo estaban asando el cordero. Y pensar que en una ocasión de su vida, ella quizás pudiera sentarse a comer una buena comida. Y ella probablemente había agarrado su hermoso cabello y se lo había arreglado todo en alto. Ustedes saben, pues, ella era mujer de la calle. Y a medida que miraba alrededor de toda la audiencia, ella vio a Simón, el fariseo, parado allí, con sus discursos delante de los dignatarios de la ciudad. Allí estaba el doctor Jones con su PhD, LLD y el pastor,
y allí estaba su asociado, y allí estaban todos los dignatarios provenientes de las diferentes ciudades. Parados allí, ustedes saben, muy respetables. Párrafo 30. Ella pensó, oh, mira eso, cómo los ricos lo tienen todo. Mirando para todos lados, ella pensó, bueno, déjame decirte, ellos siempre invitan, por supuesto, a su propia clase, y nosotros nunca tenemos una oportunidad. Pero al poco rato, sus ojos se dirigieron hacia el rincón. Allí estaba sentada una pequeña persona inadvertida, y ella podía ver que había polvo sobre él. Bueno, ¿cómo logró él entrar allí? Me pregunto, ¿quién es ese? Tenía su cabeza inclinada. Nadie le estaba prestando nada de atención a él. Ella pensó, me pregunto, ¿cómo logró él entrar? Pues él debe haber entrado disimuladamente sin ser invitado. Sus pies no están lavados. Su ser, su rostro no está acicalado. Nadie le está prestando nada de atención a él. Me pregunto por qué. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Uno de los hombres más viles de la ciudad, predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 29 de abril del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 31. Dice, y mientras ella miraba, él levantó su cabeza. Sus ojos se encontraron con los de él. Ustedes saben que cuando eso acontece, algo sucede. Ella lo miró a él en el rostro. Ella dijo, yo nunca he visto a nadie con un aspecto así. Me pregunto, ¿quién pudiera ser ese? Me pregunto, y quizás alguien parado al lado. Ella le preguntó, ¿por qué está sentado allí ese hombre? Bueno, ahí iba llegando uno de los miembros de la iglesia de Simón. Así que él pudiera haber dicho, ¿por qué es ese? Oh, ¿no entiendes? Nosotros nos vamos a divertir hoy con él, Simón, nuestro amo. Él lo invitó aquí. ¿No sabes tú quién es ese? No, yo quisiera saber. Oh, ese es el problema galileo llamado Jesús de Nazaret. Repito, oh, ese es el profeta galileo llamado Jesús de Nazaret. Y cuando ese nombre tocó el corazón de esa prostituta, ella dijo, ¿Jesús de Nazaret? Sí. Párrafo 32. Ella miró de nuevo hacia el rincón y allí estaba él sentado. Y ella dijo, oh, pensar que él está invitado y que él no está arreglado, ni tampoco sus pies están lavados. Yo recuerdo que ellos me cuentan que una mujer fue echada a la calle o arrastrada hasta la calle por prostitución para ser apedreada como yo lo sería. Y él le perdonó todos sus pecados. Si tan solo yo pudiera hacer algo por él, quizás él me perdonaría mi pecado. Pero, ¿qué puedo hacer? Yo ni siquiera puedo conseguir entrar a la puerta. Si tan solo pudiera llegar a él, le pediría que me perdonara. Así que ella pensó, él no está ungido, ni tampoco ha sido lavado, ni ha sido hecho bienvenido. Si yo tan solo pudiera llamar su atención, yo lo haría bienvenido. Si él tan solo me hablara, yo lo haría bienvenido. 33. Así que ella se volvió y se fue rápidamente por la calle y llegó y subió los escalones crujientes que estaban por atrás. Ella pensó en algo. Ella metió la mano en su calceta que ella tenía encerrada con llave y sacó esas monedas de plata romana. Ella pensó, oh, yo no puedo hacer esto. Si yo fuera y comprara ese alabastro, bueno, él sabría exactamente cómo obtuve ese dinero, porque me dicen que él es el Mesías, y yo lo creo. Y si él es el Mesías, él sabrá que yo soy esa clase de persona incorrecta. Y ella tomó el dinero y empezó a ponerlo de nuevo en la caja. Pero algo le decía, esta es tu oportunidad. Quizás no vuelvas a tenerla. Así que esto es una lección. Nunca rechacen esa primera oportunidad de poder encontrarse al
con Él. No importa cuál sea el precio, cuánto tengan ustedes que confesar que están mal, háganlo ahora, porque de todos modos se va a saber en el juicio. Ella tomó las moneditas de plata que había estado ahorrando. Ella dijo, esto es todo lo que tengo. Pero ¿qué importa? Con tal de que yo pueda llegar a Él. 34. Se fue por la calle y entró en la perfumería y ahí salió ese. Por supuesto, no quiso ir a la fiesta porque él pensó que perdería una venta en alguna parte. Ustedes saben, el que dijo, ¿qué beneficio es si dejáramos a José allí en la cisterna? Vendámoslo y obtengamos dinero de esto. Salió. Ella tocó en el mostrador. Y él salió y vio quién era. Y él estaba dando la vuelta para regresarse, pero ella vació esos denarios romanos en él. ¡Oh, seguro! ¡Dinero! Cualquiera podía entrar entonces. Él no lo quería en su lugar de negocio, hasta que él se dio cuenta que ella tenía dinero. Y entonces, siendo que ella tenía dinero, ¡oh, bueno, eso era diferente! ¿Ven ustedes? ¿Qué deseas? Yo quiero lo mejor que tengas. Yo no quiero tan solamente un frasco de alabastro ordinario de ese ungüento. Yo quiero lo mejor que tengas en el mostrador. Es para una ocasión especial. Eso es lo que ustedes le tienen que dar a Jesús. Aprovechen su primera oportunidad de llegar a Él y denle lo mejor de ustedes. Denle a Él su corazón. Denle a Él todo lo que ustedes tienen. Pues Él tal vez no vuelva a pasar por aquí. Hagamos todo lo que podamos por él mientras podamos. Párrafo 35. Ella se puso el frasco de alabastro bajo el brazo y se fue por la calle. Llegó a las rejas y allí estaba Jesús con pies sucios, todavía sentado. Nadie le estaba prestando nada de atención. Ella pensó, ¿cómo podré entrar? Después, solo unos cuantos minutos antes, habían hecho el brindis y habían bebido los finos y costosos vinos y todo. Ella quizás se dio cuenta de que el criado lavador de pies se había ido. Así que ella entró sigilosamente por la parte de atrás. Ustedes saben, hay algo acerca de eso. Si ustedes alguna vez lo miran a él, ustedes harán todo para llegar a él. A mí no me importa lo que sea. Si ustedes tienen que deslizarse por debajo de la parte trasera de una carpa, lo que sea, ustedes harán algo para llegar a él. Si él alguna vez lo mira a ustedes a los ojos, ustedes pueden ver quién es él. Párrafo 36. Ella entró sigilosamente por la parte de atrás y pasó sigilosamente por el grupo, procurando que nadie, porque ella tenía un nombre malo, pues Simón hubiera mandado que la arrojaran por encima de la cerca. Así que, pero ella estaba decidida. No importaba. Ella iba a hacer un esfuerzo de todas maneras. Algunas veces la iglesia pudiera pensar que si ustedes van allá donde ese montón de aleluyas, ¿qué de ustedes va a ser echados fuera por la puerta? Bueno, ¿qué importa eso? Con tal que ustedes lleguen a Jesús. Esa es la cosa principal. Esa es la cosa principal. Ella se acercó por el lado de la pared, y ahí él estaba sentado con su rostro inclinado, y su cabello polvoriento, y su rostro todo polvoriento, y su barba polvorienta, sus pies con sus viejas sandalias para caminar puestas, sus piernas polvorientas y hediondas. Yo la puedo ver postrarse a sus pies. Ella vino de la manera correcta. Ella cayó a sus pies. Ella alzó su mirada hacia él. Ella se asustó. Ella pensó, ¿qué? ¿Qué si él? ¿Qué si él dice, ¿quién eres tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Pero yo no puedo ver extender su pie, ¡gloria! Él sabía que ella iba a venir. Ella dijo, oh, si él sabe que yo soy una prostituta. Él lo sabe de todas maneras, sí, pero yo quisiera hacer algo por él. Yo quisiera mostrarle mi aprecio porque yo creo que Él es Dios. Y yo quiero mostrar algo de aprecio. Y cuando ella alzó su mirada a Él, y Él miró. Párrafo 37. Ella supo que estaba a los pies de Jesús. Las grandes lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Ella lo acarició a Él con palmaditas en sus pies. Ella estaba a los pies de su Señor. Ella empezó a acariciar los pies de Él y las grandes lágrimas
de arrepentimiento le empezaron a rodar, cayendo en los pies de él. Ella estaba tan agradecida de estar a sus pies. Ella miró y sus pies se habían mojado con sus lágrimas. Ella estaba llorando con su rostro inclinado. Sus hermosos rizos deben habérsele caído hacia abajo, a los lados de esta manera. Ella no tenía una toalla y su ropa probablemente estaba demasiado sucia como para lavar o enjuagar sus pies. Así que ella simplemente tomó su cabello y empezó a lavarle los pies. Y el hermano Branham lo ilustra. A besar sus pies, ella estaba agradecida. Párrafo 38. ¡Oh, cómo deberíamos nosotros sentirnos de la misma manera! No como unos almidonados. Muchas de nuestras hermanas pentecostales tendrían que ponerse de cabeza para hacer eso. Ellas ya se cortan el cabello, pero su cabello, ella estaba lavando sus pies, besándolos. Oh, ella estaba a los pies de su Señor, besando sus pies. Y al poco rato, Simón volteó y miró. Oh, su rostro se enfureció. Pues miren quién está en mi casa. Yo invité aquí a ese aleluya. Y miren lo que su propia clase vino. Allí están aves de un mismo plumaje. Ellos todavía tienen esa misma idea. Yo estoy tan contento. Me gustaría tener lágrimas para lavar. ¡Qué agua tan hermosa! Lágrimas de arrepentimiento lavando los pies de Jesús. Lágrimas rodando por las mejillas de una mujer de mala fama. Lavando los pies de Jesús fue el agua más dulce con la que él alguna vez, con la que sus pies jamás fueron lavados. Con lágrimas de arrepentimiento cayendo en los pies de Jesús, esa joven hermosa estaba allí. Simón volteó. Él susurró a su grupo. Dijo, ¿ven ustedes? Eso muestra que tan profeta es él. Si ese hombre fuera un profeta, él sabría qué clase de mujer es la que le está lavando sus pies. ¡Hipócrita! ¿Crees tú que él no lo sabía? Dijo, ¿ven ustedes? Yo les dije que él no era profeta. ¿Ven? Ellos tenían su propia idea acerca de la religión. Ellos tenían su propia idea acerca de Dios, pero estaba a un millón de millas de la cosa verdadera. De esa manera es hoy día. Nosotros tenemos nuestros propios credos que hicimos y nuestros pensamientos al respecto. Mientras que seamos metodistas, bautistas, presbiterianos o pentecostales, todo está bien, pero en lo que a mí respecta, yo tomo las lágrimas de arrepentimiento. Tomen mi vida y todo lo que tengo para ayudar a lavar ese nombre sucio de Santo Rodador, de ese verdadero Señor Jesús, de ese verdadero Hijo de Dios que piensan hoy que es algún fanático, que es telepatía o alguna persona mentalmente perturbada. Párrafo 39. Que yo en mi vida derrame no únicamente mis lágrimas, sino mi corazón y todo lo que está adentro de mí. Que me pare firme y trate de vivir lo que es correcto por su gracia. Que nunca comprometa ese evangelio hermoso, ese Espíritu Santo que me salvó. Llámenlo lo que ustedes quieran, pero para mí es Jesús. Y el mundo está dejando que él se quede con sus pies sucios, con un hombre sucio como el de un santo rodador, alguna persona con mente delincuente, o algo así. La única clase que él tiene, eso es lo que ellos piensan. Simón, con su rostro enrojecido, pues fíjense en esto. Invitamos a este santo rodador para tener una. Nosotros pensábamos que nos divertiríamos con él. Yo iba a probar que él no era profeta. Él se llama a sí mismo un profeta. Él únicamente es un telépata. Él está poseído por el diablo. Él es un adivino. Y eso prueba mi punto. Allí está él, sentado en un rincón, y su propia clase está con él. Y allí está esa mujer de mala fama, allí lavándole los pies. Y quizás al criado lavador de pies se le ordenó no lavarle los pies, solo para que ellos se pudieran divertir con él. Párrafo 40. Mucha gente viene a nuestras reuniones solo para burlarse. Piensan que se pueden divertir con él. Él conoce su corazón. Usted se parará delante de él algún día, pecador. Recientemente un grupo de personas se reunieron en la parte de atrás. Ministros, estudiantes, y cada vez que yo empezaba a predicar, ellos decían, ¡aleluya! ¡Alabado sea el Señor! ¡Aleluya! Sin saber que el mismo Dios del que ellos estaban haciendo burla será el juez de ellos algún día. Eso es correcto. Amén, mis amados hermanos.
Mensaje, uno de los hombres más viles de la ciudad, predicado este mensaje en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 29 de abril del año 1961. Para continuar con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 41 al 55. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, uno de los hombres más viles de la ciudad. Párrafo 41. Pero ella continuó, sin importarle lo que Simón decía. Ahora, Simón estaba aclarando su garganta y con su rostro enrojecido y su ira justo se levantó. Y él estaba listo para explotar. Llamó la atención de toda la gente al voltear y enderezarse. El miembro de la iglesia, fariseo con su propia justicia, hipócrita. Ese es el pícaro más vil que yo conozco. Es un manufacturado ultraconservador. Él es más vil que todas las prostitutas y adolescentes estafadores que hay en el país. Él desviará a la gente más lejos de Dios que todo lo demás, que toda cantina que hay en la calle. Allí estaba él sentado, y entonces ella se levantó y tomó el frasco de alabastro y trató de quebrarlo. Ella estaba nerviosa ahora, porque cuando ella miraba hacia arriba, él la estaba mirando directamente a ella. No se preocupen, él los está observando a ustedes también. Él los está mirando a ustedes ahora mismo. Nosotros podemos sentir su presencia penetrante. Ella estaba nerviosa. Ella trató de quitarle la tapa. Ella rompió la tapa y lo derramó sobre su cabeza y lo empezó a ungir. Oh, toda la multitud estaba mirando. Sí, miren eso. Allí está él. Nosotros no nos habíamos fijado antes en él. Él está sentado en el rincón y una prostituta está junto a él. 42. Yo puedo oír a Simón decir, ¿no se los dije? Ahí está vuestro profeta. Ahí está él, ¿ven? Él sabría con qué clase de gente está asociado. Oh, ¿cuántas veces me han dicho eso en mi cara? Hermano Branham, si ese don fuera de Dios, usted no estaría con ese grupo de pentecostales. Ellos son los que lo reciben. Ellos son los que lo creen. El otro día yo estaba hablando con un hombre de la iglesia metodista. Él había venido para escribir una tesis sobre sanidad divina. Él dijo, ¿por qué no va usted a la iglesia metodista? Yo dije, ¿por qué no me invita usted? Yo dije, él dijo, yo soy un pastor. Yo dije, bueno, junte usted a sus diáconos y a su directiva y a su presbítero estatal y a todos ellos y vean si ellos me invitarían. Él dijo, oh, ellos no lo harían, hermano Branham. Yo dije, eso es lo que pensé. Él dijo, la única cosa que ellos pueden tener en contra suya es que usted es un pentecostal. Usted dejó la iglesia bautista y llegó a ser un pentecostal. Yo dije, esos son los que lo han recibido, correcto. Ellos son los que están dispuestos a enjugar los pies sucios de Jesús, soportar el reproche del nombre de Jesús. 43, miren, si él fuera profeta, entendería con qué clase de personas se está asociando. Así que entonces ella se asustó cuando vio a todos, que hubo silencio y que todos estaban mirando. Yo puedo ver a las mujeres de alta sociedad, ustedes saben, usando esos lentes sostenidos lejos de esa manera, ustedes saben, y a todos los dignatarios parados mirando, ustedes saben, con sus cuellos estirados, y Jesús, sin ponerles atención a ellos, él estaba observando quién le estaba ministrando a él.
A él no le importaba cuántos PhD ustedes tengan o cuántos LLD. A él no le importa a qué sociedad pertenezca su iglesia en la ciudad. Él está queriendo encontrar a alguien que le ministre a él. Si ellos son blancos o negros, amarillos, morenos, pobres o ricos, esclavos o libres, varón o hembra, él quiere que alguien le ministre a él. Él está en él. Su causa está en necesidad hoy. Necesita que se le lave. A él no le importa cuántas organizaciones tengamos, cuántos hombres grandes levantemos, cuántas escuelas construyamos. Él quiere a alguien que le ministre a él, a alguien que viva la vida, a alguien que testifique tener el Espíritu Santo, que viva una vida por encima de reproche, ¿correcto? A alguien que viva la vida que puede producir. Y cuando ellos hablen acerca de Jesús, produzcan entonces a Jesús, a alguien que ayude a lavar la tierra del nombre de Pentecostés. 44. La mujer estaba asustada. Ella pensó, oh, ¿qué he hecho ahora? Quizás lo vemos a él entonces. Si él hubiera movido un dedo del pie, ella se hubiera levantado de un salto y salido fuera de allí así de rápido. Pero él no lo hizo. Él se quedó perfectamente quieto y la observó a ella. Él solo estaba observando lo que ella estaba haciendo. Amén. Ahora, cuando se hizo el silencio, ella se preguntó, ¿qué ha sucedido ahora? Y ella miró hacia arriba. ¿Qué va a decir él? Yo lo veo a él levantarse. Él se pone de pie. Ella está en el piso. Su cabello hermoso está todo a sus lados de su cara. Las lágrimas han corrido dejando rastros en su cara. Sus grandes ojos lo están mirando a él. Oh, ¿va él a echarme fuera? ¿Qué va a hacer él por causa de este servicio? Oh, yo solo quería hacerlo porque yo sé que en una ocasión él perdonó a una mujer como yo. Y yo sé que él es Dios. Y si yo tan solo pudiera hacer algo. Y porque lo he hecho, oh, tengo miedo de lo que va a suceder. 45, él se pone de pie, mira alrededor. Él dice, Simón, tengo algo que decirte. Oh, aleluya, yo tengo algo que decirte. Tú me invitaste aquí como tu invitado. Y yo abandoné mis avivamientos para venir a ser tu invitado. Yo dejé a aquellos que estaban llorando y rogando que me quedara para venir a ser tu invitado, porque tú me invitaste. Yo dejé a aquellos que estaban hambrientos y sedientos para venir aquí contigo, y yo estuve aquí puntualmente, como él lo está en estos últimos días. Yo estuve aquí a la hora correcta, pero cuando llegué, nadie me lavó mis pies. Ellos no estaban dispuestos, y luego no había nadie que ungiera mi cabeza. No hubo nadie que para ungir mi cabeza y mi cuello y para enjugar mi rostro, para así estar presentable delante de la gente. 46. Y Simón, cuando yo entré por la puerta, tú no estabas parado allí para darme un beso de bienvenida. Tú no estabas parado allí, Simón. Tú estabas muy interesado en ese nuevo programa de edificación y cosas así que tú tienes en proceso. Tú estabas muy interesado en conseguir más miembros en tu asociación. Tú no estabas allí para darme un beso. Tú te avergonzaste de mí delante de este grupo. Tú no estabas allí para darme la bienvenida y darme un beso metiéndome dentro de tu corazón. Para darme la bienvenida. Pero desde que yo, que esta mujer entró, él sabía quién era ella. ¿Qué ahora del profeta? Ella continuamente ha besado mis pies. Ella no ha cesado, sino que ha besado, besado, besado mis pies. Tú no me diste agua con que lavar mis pies, pero ella los ha lavado con sus lágrimas. Tú no me diste ungüento,
pero ella me ha estado ungiendo continuamente desde que yo he estado aquí. Y yo sé que ella es una mujer de mala clase, pero yo te digo, oh, ¿cómo reprendió él a Simón? ¿Cómo fue rechazado? 47. Ahora, él se volteó hacia ella y sus ojos destellaron sobre ella. Oh, permítame que yo oiga eso. Que eso sea lo que él me diga a mí en aquel día. Ustedes fueron los que me invitaron. Ustedes, miembros de iglesia, ustedes me invitaron, pero no me hicieron bienvenido. Ustedes no lavaron mis pies. Ustedes no me dieron nada con qué limpiarme. Ustedes no me dieron la oportunidad de hablar por medio de ustedes y hacer otras cosas. Ustedes no lo hicieron porque se avergonzaron de mí. Ustedes me dejaron sentados en el rincón con pies sucios. Pero esta mujer continuamente ha lavado mis pies con las lágrimas de sus ojos. Esa hermosa agua cristalina de arrepentimiento. Los enjugó con sus cabellos. De cierto les digo que sus muchos pecados les son perdonados. Eso es lo que yo quiero que él me diga a mí. Tus muchos pecados te son perdonados. Amén. Yo no quiero ser de clase. Yo no quiero pertenecer a tal y tal para que así ellos puedan decir, él perteneció a esto. Yo solo quiero tomar mi vida y lavar sus pies con lo que me queda en ella. Y en aquel día yo quiero oírlo a él decir, tus muchos pecados te son perdonados. Amén. 48. Inclinemos nuestros rostros solo por un momento. Nosotros estamos en este desayuno esta mañana como invitados y Jesús está aquí en gratitud. Tenemos los ojos humedecidos y los pañuelos están enjugando los ojos. ¿Qué es? Es Jesús en la forma del Espíritu Santo. Oh, Simón, oh, mujercita, u hombrecito, que nunca lo has aceptado a él. ¿Por qué no lo haces ahora? Esta es su oportunidad mientras estamos orando. ¿Dónde está usted? Él lo ve a usted. Él conoce su corazón. Mientras todo ojo está cerrado y los rostros están inclinados, en este gran momento, ¿cuántos aquí que no lo conocen a él les gustaría decir, Señor Jesús, yo quiero lavar tus pies esta mañana con mi arrepentimiento? Levantaría su mano rápidamente y diría, ore por mí, hermano Branham. 49. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Otros que levantarían sus manos y dirían, Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. A usted, a usted. Otros allá atrás, a mi derecha, levanten sus manos. Digan, Jesús, oh Jesús, tú eres mi Señor. Yo me he avergonzado muchas veces de ti. Yo he oído a la gente usar tu nombre en vano. Yo incluso me avergoncé de decir algo al respecto. Me pesa haber hecho eso, Jesús. Yo me arrepiento. ¿No me recibirás? Levante su mano, diga, recuérdeme, hermano Branham, al orar. Allá atrás, a mi derecha, allá en la audiencia, yo veo sus manos. Dios lo bendiga. Dios la bendiga, señora. Dios la bendiga, hermana. Dios lo bendiga, hermano. Dios la bendiga, hermana. Dios lo bendiga, otro. Dios lo bendiga, hermano. Dios lo bendiga, hermano. ¿Habría algunos más? Levanten sus manos, luego bájenlas. 50. Directamente enfrente de mí ahora, Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Jesús, Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. A mi izquierda, Dios le bendiga, Señor. Dios lo bendiga. El Señor la bendiga, hermana. Dios lo bendiga. Muy atrás, allá atrás. Dios lo bendiga. Sí, yo lo veo. Casi detrás de la cortina, allá. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga por todo el edificio. Jesús, en esta mañana yo me arrepiento. ¿Cuántos de ustedes, miembros de iglesia, ahora, después de que unos 30 o 40 pecadores han levantado sus manos, ¿qué de ustedes, miembros de iglesia, que han tenido la oportunidad delante de otros
de reclamar el nombre de Jesús, pero ustedes se avergonzaron y voltearon su cabeza y se fueron. Cuando ellos hablan acerca de sanidad divina o del poder de Él, ustedes se avergüenzan un poquito de decir, yo soy pentecostal. Digan, Jesús, yo te dejé sentado allí también, pero no volveré a hacerlo. Yo me arrepiento. Déjame lavar tus pies, Jesús. 51. Que el miembro de iglesia que ha estado avergonzado levante su mano y Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Esa es una verdadera confesión. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Sí, sí. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga por todas partes. Miembro, sí, Dios lo bendiga. Yo dejé pasar la oportunidad. Yo me avergoncé. ¿Era mi patrón o era mi vecino? Y ellos dijeron cosas malas acerca de la reunión, pero yo no dije nada. Yo solo me mantuve callado y me fui. Pero de ahora en adelante yo no haré eso. Yo me voy a parar por el nombre de Jesús. Yo lo voy a hacer. Jesús, yo quiero que me recibas en esta mañana. Yo quiero que me digas que soy perdonado. Qué bueno. Dios sea con ustedes. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, quiero que ustedes se arrepientan en su corazón de una mancha oscura. A ti cuya sangre puede limpiar cada mancha, oh Cordero de Dios, yo vengo, tal como soy. Tú, Él nunca lo rechazará, recibirás, me darás la bienvenida. Nuestros pecados, que son muchos, son todos perdonados. Limpiarás, recibirás, porque tu promesa, yo creo, oh Cordero de Dios, yo vengo. 52. El hermano Branja empieza a tararear. Jesús, muchos aquí esta mañana han reconocido que ellos te han dejado sentado. Ellos te pasaron por alto, pero ya no lo harán, Señor, nunca más. Ellos recordarán esta pequeña cafetería en este auditorio de escuela. Jesús pasó por aquí. Ellos prometieron que creerían. Ellos querían ser recordados en oración. Ellos levantaron sus manos hacia Dios, diciendo que ahora yo creo, yo me rindo, Señor. Yo he terminado con la vida de incredulidad. Yo vengo como tu siervo ahora. Muchas personas, incluso a ministros levantar sus manos, manifestando así que ellos se avergonzaron de las oportunidades que tuvieron para testificar las cosas que habían hecho, miembros de iglesia, pero sin embargo fueron tardos. Perdónanos a todos por ese pasado, Señor. Perdónanos de eso, para que nos podamos ir de aquí siendo mejores personas, sabiendo que 53... Nosotros te invitamos aquí esta mañana. Nosotros te invitamos a que vinieras a Chicago para esta reunión con nosotros. Noche tras noche, día tras día, vemos tu gran mano moviéndose entre nosotros. Sabemos que eres tú y estamos tan agradecidos, Señor. Nosotros te hacemos bienvenido. Te damos gracias con todos nuestros corazones. Te pedimos ahora que bendigas a estas personas. Que ellos escojan una buena iglesia en alguna parte donde asistir, una buena iglesia del Evangelio completo, y lleguen a ser tus siervos y vivan para ti hasta ese día cuando nos encontremos otra vez. Quizás nunca nos encontremos en otro desayuno, pero sí nos encontraremos alguna noche en la cena de las bodas. Amén. 54. Te pido, Dios, hasta que llegue ese tiempo, que la gracia de Dios nos dé suficiente poder y testimonio para alabar a nuestro Dios y para vivir para Él y nunca avergonzarnos de Él. Pues yo te presento a estas personas a ti en el nombre de Jesucristo y yo mismo con ellos, Señor. Yo me presento como un siervo. Heme aquí, Señor, después de haber intercedido por ellos. Toma juntamente nuestras vidas, que sean usadas como un trapo para enjuagar, Señor, para tus pies. Solo un trapo para los pies o para cualquier cosa, Señor, para cualquier cosa. No importa lo que la gente diga acerca de nosotros.
Permítenos vivir y vivir por Jesús, el que nos ha lavado nuestros corazones esta mañana, mediante el perdón de nuestros pecados. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo le amo porque Él a mí me amó primero. ¿Lo dicen ustedes con todo su corazón? Y compró mi salvación en la cruz del Calvario. Levantemos nuestras manos ahora y cantémosla. Yo le amo porque Él me amó a mí primero y compró mi salvación en la cruz del Calvario. 55. Ahora, en la dulzura del compañerismo, démonos la vuelta mientras la cantamos otra vez y saludemos de mano a alguien que esté al lado de nosotros, diciendo, saludos, conciudadano del reino. Esas personas que levantaron sus manos, asegúrense de saludar a alguien más y digan, yo era uno de los que levantó la mano. ¿Puedo ir a su iglesia? O invítenlo si ellos le dicen eso a ustedes, háganlo. Busquen a un buen ministro que los bautice dentro del compañerismo de creyentes y allí Dios los bautizará con el Espíritu Santo. Vivamos para Él el resto de nuestros días. No importa cuál sea el precio, no nos importa. Si es que nos hace pasar vergüenza o lo que sea, solo vivamos esa vida correcta y vivamos para Jesús. Yo le amo, Dios lo bendiga, yo le amo porque Él me amó a mí primero y compró mi salvación en la cruz del Calvario. Todos los que verdaderamente lo dicen en serio, levanten sus manos ahora. Yo le amo porque Él me amó a mí primero y compró mi salvación en la cruz del Calvario. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este glorioso mensaje titulado Uno de los hombres más viles de la ciudad. Predicado este glorioso mensaje en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 29 de abril del año 1961. Que quede bien plasmado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Mis amados hermanos, vamos a continuar con este glorioso compañerismo y nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula El sonido incierto, predicado este glorioso mensaje también en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 29 de abril del año 1961, este día en la noche. Iniciamos este nuevo mensaje, párrafo 1, dice: Él es nuestra vida, nuestro todo en todo. Te damos gracias a ti por esta nueva oportunidad de abrazarlo y de amarlo. Te damos gracias por su pueblo y aquí en esta noche frente a mí la compra de su sangre y de tener el privilegio de hablarles. Oro que tú unjas los labios, Señor, que hablarán, los oídos que escucharán y que la palabra de Dios caiga en buena tierra rica de fe. Que muchos sean sanados y salvos, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Alguien habla en lenguas y otro interpreta. Amén. Gracias sean dadas a nuestro Padre Celestial por esa fuerte exhortación. Si nosotros le creemos a Él, eso es lo que debemos de hacer. Creer en su palabra y todo de lo que tenemos necesidad será provisto.
Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Párrafo 2. Ahora yo sé que probablemente están cansados. Esta mañana los retuvimos en el edificio hasta las 9:30, en el desayuno. Y yo creo que nuestro precioso hermano David tuvo el servicio de mediodía. Y ustedes probablemente ya están llenos con el Evangelio. La única cosa que pueden hacer ahora es ir y ponerla en acción y todo terminará. Así que eso es lo que necesitamos. Ahora, estoy ciertamente muy agradecido en esta noche de tener a este honorable grupo de hombres y mujeres aquí detrás de mí, los cuales son siervos de Cristo, orando por mí mientras yo trato de hablarles a ustedes por unos momentos. Y aprecio a todos ustedes que están allá en la audiencia orando también. Si alguna vez quieren hacer algo por mí, solo oren por mí. Correcto. Párrafo 3. ¿Te sientes mejor, hijo? Todo va a estar bien ahora. Solo observan si algo no... Alguien habla en lenguas y otro interpreta. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Cuán maravilloso es estar sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús! Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo y estamos sentados juntos en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿No aman ustedes eso? La congregación dice amén. ¿No es celestial y hermoso estar? Lo sentimos tanto que muchos estén parados en los pasillos y por donde quiera. Quisiéramos tener un lugar para que ustedes se sentaran, pero no lo tenemos esta noche. Y quizás mañana en la tarde los servicios empezarán, creo que a las 2, es 3, mañana a las 3 de la tarde. Lo siento, los servicios empezarán mañana a las 3 de la tarde. Párrafo 4. Eso les dará la oportunidad de ir a la iglesia y tener su servicio y luego regresar aquí y tener nuestro servicio mañana en la tarde. Luego regresar al propio servicio de ustedes, visitantes. Estos pastores aquí en la plataforma ciertamente los harían bienvenidos y en estas iglesias del Evangelio completo, si ustedes están visitando aquí, estén seguros de encontrar una de ellas y vayan a la iglesia mañana, porque ese es el lugar en el que todos necesitamos estar, en la casa de Dios el domingo para adorar al Señor. Ahora bien, y luego mañana por la tarde, ustedes que van a venir para conseguir las tarjetas de oración, me gustaría invitar especialmente a los pastores mañana porque quiero que ellos me ayuden a orar por los enfermos. Les quiero probar a ustedes que Dios no contesta únicamente la oración de un solo hombre. Él contesta la oración de cualquiera que ora y así que vengan y ayúdenos. Párrafo 5. Y repartimos las tarjetas de oración como a las 3 o quizás como a las 2:30. Un cuarto para las 3, para que todas las no interrumpir con el resto del servicio, y los muchachos estarán repartiendo las tarjetas de oración mañana como a las 2:30 de la tarde. Ahora, en las escrituras, si las abriéramos por unos cuantos momentos y tratar de esta mañana, volví a fallar esta mañana, yo dije, seguro que si son las 10:30, le dije a Billy, tú fíjate bien que voy a salir a las 11. Sí, tú, solo fíjate bien. Yo voy a subir allá arriba y solo decir unas cuantas palabras. Y empecé a hablar tocante al Señor y nos salimos hasta las 11:30. Así que yo nunca puedo dar ese mensaje de 30 minutos. Así que me imagino que vale más que me resigne y deje de intentarlo. Párrafo 6. Entonces, en Primera de Corintios, en el capítulo 14. El versículo 8, y leamos esto. Dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Y ahora, siendo que muchos están parados, trataré de ser lo más breve posible. Y estoy contento de oír esos reportes de aquí tocante al hermano. Alguien le estaba diciendo al hermano David que ciento y algo de personas recibieron el Espíritu Santo. ¡Oh, hermanos! ¿No les hace eso arder su corazón por gente en estas últimas horas entrando al reino de Dios, recibiendo el Espíritu Santo?
Párrafo 7. Y nuestro hermano David aquí tiene un ministerio que él ministra entre los grupos eclesiásticos, ¿ven? Que no son pentecostales. Y yo leo algunos de los artículos, los cuales son asombrosos, de cómo Dios se está moviendo entre aquellos allá, trayendo a su pueblo adentro. Le estamos dando gracias a Dios por esas cosas, por todos esos grandes ministerios. Lo oí a él hablar de Oral Roberts y de Tom Hobbs, y esos hermanos verdaderamente son preciosos y queridos hijos de Dios. Y estoy tan contento de saber que el Señor Jesús me permitió tener una partecita en el ministerio de ellos para impartir una cosita, que quizás allá en la otra tierra cuando nos sentemos y vea a todos sus decenas de millares entrar, yo diga, gracias Señor, estoy contento que no supe nada más, sino solo hacer lo que tú me dijiste que hiciera, verlos entrar. Párrafo 8. Ahora, si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Ahora, esa es una declaración tremenda, el sonido incierto. Ahora, si ustedes no están ciertos, entonces ustedes no pueden tener fe. Si no hay certeza, entonces ustedes no pueden tener nada de fe. Porque fe es algo que es cierto, ustedes lo saben. Es la fe, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No es un mito, no es nada más una imaginación y no es esperanza, sino que es fe. Y fe es una sustancia, es algo que Dios les ha dado a ustedes, y ustedes no la ven, pero sin embargo ustedes están tan seguros que la tienen como si la tuvieran a sí mismo en sus manos, y la fe es lo que compra el producto que ustedes están esperando. Para ponerlo. Y ahora, Pablo está hablando aquí de el sonido incierto. Yo escogí esto porque para este servicio de esta noche, porque estamos viviendo en un día de tanta incertidumbre. Hay demasiado que es incierto hoy día. Y estamos, por ejemplo, nuestra nación. La seguridad nacional es tan incierta. Hace unos cuantos años, pues, dijimos que ya no habría más guerras. Pero nos damos cuenta que todavía tenemos guerras. Y las tendremos hasta que Cristo venga y tome control del reino. Porque mientras Satanás esté gobernando en el reino, tendremos guerras y dificultades. Pero la incertidumbre de la seguridad de la nación, no únicamente esta nación, sino todas las naciones. Porque las naciones pequeñas ahora tienen las mismas armas que las grandes naciones tienen. Y ellas, la seguridad ciertamente es incierta. Y nosotros no sabemos exactamente qué. Hay una inquietud entre la gente. Párrafo 10. Viajando de nación a nación, encuentro que parece que todos están nerviosos y los pabellones psiquiátricos se están llenando. Y la gente al caminar por la calle parece que hay demasiada ansiedad y van apresuradamente, tan rápido como pueden, a tal grado que ni siquiera tienen cortesía unos con otros. Y lo he notado entre toda la gente. Recientemente estaba teniendo una reunión en un cierto lugar donde había un lugar de estacionamiento. Y me fijé que entre nuestra iglesia, nuestra gente pentecostal, estacionaban sus automóviles de lado, de esta manera. Si ellos solo lo hubieran estacionado derechos, le darían a alguien más una oportunidad y ellos tenían, y ellos tienen unos insultos pentecostales. No sé si ustedes alguna vez han oído de eso o no. Párrafo 11. Ellos van por la carretera en la noche y el hombre les da un cambio de luz baja y el hombre que sigue ni siquiera baja sus luces, solo sigue adelante sin prestar nada de atención a ello. Lo dejan pasar así y lo escandilan si es necesario. Ese es un insulto pentecostal. Ven ustedes, déjenlo solo. Él debería, no deberíamos hacer eso. No importa lo que haga el otro hombre. Mostremos de lo que estamos hechos. Adquiramos algo aquí adentro para mostrar amor y respeto. Y respeten al otro hombre y ámelo si él está bien o mal. Si ustedes solo pueden amar a esos que los aman, bueno, los pecadores hacen la misma cosa. Pero nosotros somos diferentes. Cuando Cristo ha entrado en nuestro corazón, amamos a aquellos que no nos aman. Amen a lo que no es fácil de amar. Y nosotros en una ocasión no éramos fáciles de amar. Ustedes saben, y Cristo nos amó hasta el momento que vinimos a él.
Y entonces, si somos de Cristo y Cristo está dentro de nosotros, tenemos ese mismo espíritu de compañerismo y cooperación y de ayudar para tratar de mover la gran carga y hacer la vida un poquito más fácil para nuestro compañero. Para todos. Ahora, recientemente yo estaba interesado en leer el periódico siguiendo esa carrera de misiles. Yo pienso que el hermano Duples nos dio una buena lección sobre eso esta mañana, tocante al mundo tratando de poner un hombre en el espacio y ver quién lo puede hacer primero. Nosotros hemos tenido un hombre en el espacio por 2000 años, Jesucristo, eso es correcto. Pero Rusia pensó que podía tocar la trompeta el otro día cuando pusieron a un hombre arriba en una pequeña cápsula y le dieron vuelta al mundo en 1 o 2 horas. Bueno, ¿qué va? Jesús puede venir de la gloria más rápido de lo que un pensamiento puede llegar allí a él. Eso es cuánto, es cuán rápido es esto. Párrafo 13. Ustedes saben, Einstein probó que si dos fuerzas viajaban lo bastante rápido, ellas se podían atravesar una a la otra y no perturbarse una a la otra. Si dos automóviles fueran viajando por la carretera y ambos viajaran a una velocidad terrífica más rápida que el sonido, billones de millas por segundo, ellos probablemente se atravesarían uno al otro sin dañarse en lo absoluto uno al otro. Él probó eso por medio de las fuerzas encontrándose. Bueno, entonces vean ustedes, nosotros somos una gente tan ligada a la Tierra a tal grado que todo lo que pensamos y todo lo que podemos pensar es siempre tiempo y espacio. Pero cuando dejamos este mundo, entramos a donde no hay tiempo. Párrafo 14. Podemos pensar de 50 millas por hora, 100 millas por hora, 2.000 millas por hora o 10.000 millas por hora, 80 kilómetros por hora, 160, 3.200 kilómetros o 16.000 kilómetros respectivamente. Eso ni siquiera principia cuando pensamos de la eternidad. ¿Cuán rápido Jesús? Después que él había sido glorificado y había recibido su cuerpo glorificado, había resucitado de entre los muertos y había ascendido a lo alto al Padre. Regresó unos cuantos segundos después y con una velocidad tan fantástica al grado que llegó allí ante sus discípulos atravesando la pared y ni aún se movió la pared. Y sin embargo tenía un cuerpo que podía pararse allí y comer pescado y pan. Esa es velocidad atravesando. Y Él puede venir desde la gloria al corazón de ustedes, tan rápido como puedan pensar de Él, tan rápido como ustedes puedan confesar que está mal. Él puede correr al diablo y Él mismo entrar, tan rápido como ustedes pueden tener suficiente fe como para creerlo, como a la velocidad. Párrafo 15. Pero por supuesto, como yo he dicho, nosotros somos gente terrenal y únicamente podemos medir pulgadas, millas y lo demás. Igual que una vez fue citado, ¿qué si un bebito pudiera pensar en el vientre de su madre? ¿Y qué si acaso dijera, bueno, o pensara, ¿sabes qué? Ellos me dicen que solo unos cuantos días más y yo voy a nacer. ¡Ay de mí! Ellos me dicen que allá afuera hay mucho espacio y que hay un sol que brilla. Y la gente camina por todas partes. ¿De dónde voy a obtener mi sustento? Yo tengo mi sustento de aquí adentro. ¿Qué será de mí? ¡Ay de mí cuando nazca! Pero entonces, después que él nace, nunca querrá regresar otra vez al vientre de su madre. Bueno, de esa manera tratamos de pensar y multipliquen eso por millones, tratando de comparar las cosas celestiales con las cosas terrenales. Son mucho más grandiosas. Cuando la muerte nos azota y partimos de esta gran tierra aquí llamada el mundo, para ir a aquella tierra más allá. Bueno, nunca queríamos regresar a este lugar otra vez, a esta tierra de corrupción y aflicciones. Párrafo 16. En la revista de los hombres de negocio, ellos publicaron yo lo llamaré una visión, aunque no fue como cualquier otra visión que yo he tenido. Yo he visto, el Señor ha sido bondadoso conmigo al dejarme ver visiones desde que yo tenía como menos de 2 años de edad. Y luego, yo he visto muchas visiones, pero nada como esta, porque yo estaba parado allí mirándome a mí mismo. Y yo vi a esas personas, estreché sus manos, y ellos eran personas iguales que nosotros lo somos.
únicamente que no había allí ayer ni mañana, y no, había allí personas mayores de edad, todas ellas eran jóvenes. Y, oh, yo siempre quise vivir para ver la venida de Jesús, porque nunca quise ser un espíritu. Y yo siempre tuve miedo de los fantasmas, y no quería morir y llegar a ser una nubecita, como una nubecita flotando por allí en alguna parte, y ver a mis hermanos y decir, allí están ellos. Quisiera que les pudiera estrechar sus manos, pero no tienen manos para estrechársela. Están muertos y ellos están en la tumba. 17. Y entonces vino a vida esa escritura. Si este tabernáculo terrestre se deshiciere, tenemos uno ya esperando. Oh, solo cambiarse de este aquí al otro. Oh, déjenme decirles, eso nos da grandes esperanzas. No importa lo que piense el mundo y cuán inseguro el mundo esté, cuando podemos pensar en esas cosas, todo el temor se va. Y entonces llegamos a ser conciudadanos del reino y nos respetamos unos a otros. Y aquellos que no son conciudadanos, los queremos persuadir a que vayan a aquel lugar donde ellos pueden. Nadie debería faltar a ese lugar. Yo soy un hombre de mediana edad, tengo 52 años de edad. Tengo una esposa y un bebé sentados aquí esta noche, y un hombre joven, mi hijo aquí, y dos hijas en casa. Y si no fuera que estoy predicando el Evangelio y criando a esos niños para asegurar que ellos crezcan correctamente y por la causa del Evangelio, no me asustaría ni una pizca partir ahorita mismo, aquí mismo, en la presencia de ustedes. Es un lugar glorioso. Así que eso ha quitado todo el temor de mí, de que yo en una ocasión temía morir. Yo ya no lo temo. Estoy agradecido por eso. Párrafo 18. Ahora, así que entonces, ¿qué si la nación no tiene seguridad? ¿Y qué si Rusia arroja un Sputnik o una bomba o cómo lo llamen ellos a los misiles? ¿Qué importa eso? Bueno, eso solo es una escalera para nosotros, para irnos al hogar. Solo un escape rápido de todas estas cosas, para ir al hogar. Porque nos iremos antes que caiga de todas maneras. Así que la Biblia, creo yo, enseña eso. Jesús dijo, como fue en los días de Noé y en los días de Lot, en los días de Noé, antes que el juicio azotara la tierra, Noé estaba dentro del arca antes que aún lloviznara. Seguro que sí, él estaba fuera de peligro. Y el ángel le dijo a Lot, date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Ven, ellos tenían que salir primero. Párrafo 19. Y creo que se tocará la trompeta de Dios una de estas mañanas. Los muertos en Cristo resucitarán. Nosotros los que hayamos quedado seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al reino en el aire. Y luego el gran castigo para los malos empezará en la tierra. Y si nosotros sabemos que pudiéramos ser estallados en pedazos antes que venga la mañana, y la ciencia dice que es ahora como un minuto antes de la medianoche, ¿cuán cerca estamos? Está la venida del Señor Jesús. Pero sucederá antes que las otras cosas puedan suceder. Así que no hay seguridad en las naciones. Están nerviosos. Los hombres están tratando de firmar tratados y como un montón de niños están argumentando y hablando mal de unos de otros. Y nosotros deberíamos considerar estas cosas porque es necesario que los vigilemos. Párrafo 20. El otro día, en esas conferencias que se han estado llevando a cabo, allí estaban el señor Eisenhower y Khrushchev, que se reunieron aquí en los Estados Unidos. Eisenhower estaba representando a todas las naciones occidentales y Khrushchev estaba representando a todas las naciones orientales. ¿Y se fijaron ustedes que no había nada de lo que ellos pudieran decir que estuviera de acuerdo? Khrushchev se quitó su zapato y golpeó en la mesa y todo así. Bueno, ¿no saben ustedes que eso cumple exactamente lo que dijo el profeta? ¿Saben ustedes lo que Khrushchev significa en ruso? Significa barro. ¿Saben ustedes lo que significa Eisenhower en inglés? Significa hierro. Hierro y barro, el oriente y el occidente, esos dos dedos gordos del pie de la visión de Daniel. Ya estamos en el fin, amigos. Párrafo 21. ¡Oh, tenemos que tener esta inquietud entre las naciones! Nación se levantará contra nación, reino contra reino, confusión del tiempo, angustia entre las naciones, el bramido del mar.
Bueno, parece que el mundo está en una postración nerviosa. Otra cosa es tocante a nuestros trabajos. Nuestros trabajos son muy inciertos. Yo estaba hablando allá en el pasillo con un jovencito que acaba de regresar del ejército. Regresó y él no tenía trabajo. Y uno no sabe que de un día para el otro si alguien va a... Usted llega al lugar de antigüedad en el trabajo y alguien lo baja de posición para evitar que se jubile. Y ellos encuentran algo en contra de usted y usted se queda en la calle y ya para entonces está muy anciano para obtener trabajo. Si usted ha pasado los 25, a usted ni siquiera le sirve aún buscar trabajo en estos días. Párrafo 22. Así que ellos solo ven ahí. Uno piensa, ¿qué va a hacer un hombre después que tenga 35 o 40 años de edad si él no tiene una manera para sustentarse? Así que entonces, si usted tiene trabajo, en cualquier momento ellos lo pueden suspender por una cosita y eso hace que lo despidan. Y usted está desligado de ellos entonces. Así que no hay seguridad en los trabajos. Sabemos de eso. No hay certeza en ello. No hay certeza en qué tiempo nuestras naciones pudieran ser estalladas. En Miami, Florida, creo yo, en esta próxima reunión de los hombres cristianos de negocio, hay un hombre que viene procedente de Groenlandia, que recientemente tuvo puesta su mano en la palanca. Él hubiera enviado al mundo a la destrucción. Y estaba tan nervioso, él no sabía qué hacer. Ellos captaron una bomba o un misil en la pantalla del radar y ellos pensaron que Rusia estaba preparada para dispararlo. Así que los misiles están puestos en donde quiera. Está allí en un barril de pólvora, a tal grado que pudiera estallar toda la cosa en cualquier momento. 23. Así que no hay seguridad, no hay manera de escapar de ello. Ustedes no pueden excavar. Esas bombas llegarán hasta 150 pies en la tierra, 45 metros, y abarcarán casi 150 millas cuadradas, 388,50 kilómetros. Y eso es lo que nosotros sabemos del asunto. ¿Qué de aquello que nosotros no sabemos nada? Toda nación tiene sus cosas secretas que ella está reteniendo. Y solo pregunto acerca de eso que no sabemos nada. Entonces ellos están hablando de toda esta exhibición y de meterse en lugares y encontrar en alguna parte un refugio para bombas, excavando en la tierra y que van a llevar el cuerpo gubernamental a un túnel. ¿Qué bien haría eso? Bueno, si una de esas bombas estallara y ustedes estuvieran a 1.000 pies, 1.500 pies, 450 metros bajo tierra, les quedaría todo, les quebraría todo hueso de su cuerpo. El traumatismo lo haría. 24. No hay manera de esconderse por aquí. Únicamente hay una sola manera. ¿Cómo esconderse? Eso es de subir hacia arriba, salirse de ello. Y únicamente hay una sola manera para subir. ¡Oh, cómo me gusta que nuestro hombre esté en el espacio! A mí me gusta eso, porque él dijo que nos sacaría de esto, salir de esta cosa. Sí, señor, no hay seguridad en las naciones. Ustedes dicen, yo me iré a esta pequeña nación, a esa pequeña nación, pues todas ellas serán estalladas. No hay seguridad aquí en la nación, no hay seguridad en nuestros trabajos. Y fíjense bien en este día que la vida del hogar ha llegado a ser una situación que se debería lidiar con ella. ¡Qué cosa! Ustedes ven a muchachitos que salen y toman un rifle y matan de un balazo a papá y a mamá mientras que ellos están acostados en la cama. Hay deshonestidad entre nuestras mujeres y hombres, nuestras madres y padres. En muchas ciudades grandes, el esposo y la esposa cargan llaves secretas, o mejor dicho, cargan las mismas llaves, se pasan el uno al otro, las llaves del apartamento de ellos. Cada uno entra, come en alguna otra parte, y uno tiene una cita y otro tiene otra cita. ¡Qué cosa! Párrafo 25. Ya no tienen decencia ni respeto en el hogar. Los hogares en estos días no tienen los hogares chapados de la antigua. Muchos de ellos no lo tienen. Donde la Biblia está abierta y el papá lee un capítulo y ellos se arrodillan alrededor de la mesa y oran. La gente entra, se sienta y come, nada más. He visto a gente que va a la mesa y solo empieza a comer apresuradamente y haciendo un escándalo por todos lados. Comiendo. Nunca hacen la oración para bendecir. Ustedes saben que eso solo no es mi intención hacer de eso esto un chiste. Es mi intención decirlo para traer un punto. Una vez me di cuenta de algo. Era cuando estábamos viviendo en la granja.
Un cerdo estaba debajo de un manzano y esas manzanas se estaban cayendo y le golpeaban la cabeza. Y él comió manzanas todo el día. Y él nunca miró hacia arriba para ver de dónde venía. Eso es correcto. Bueno, eso no únicamente se aplica a cerdos. Ustedes no se dan cuenta de dónde viene esa comida. Vale más que miren hacia arriba y le den gracias a Dios por ello, porque Él fue el que la dio. Amén. Párrafo 26. Ya no tenemos seguridad en el hogar. Envían sus niños a la escuela. ¿Y qué les enseñan ellos así? Muchas veces, demasiadas veces, ellos les enseñan que nosotros provenimos de los gorilas. Bueno, nosotros no creemos eso. No. Y si un hombre no es más que un animal, entonces coman y beban y regocíjense. Eso es lo que hace a muchos delincuentes juveniles. Eso es lo que hace que se cometan muchos crímenes. Porque si la persona no es más que un animal, la hace actuar como un animal. Nosotros le tenemos que decir que él es un hijo de Dios, nacido para el reino de Dios, y que él sí es alguien. Todo solo es un negativo, una fotografía, un negativo, esperando ser develada algún día. Y la muerte es la única cosa que la puede develar. Cuando ustedes mueren a sí mismos, empieza una fotografía nueva en el interior. Y entonces esa nueva criatura, Cristo Jesús, se empieza a mostrar ella misma por medio de ustedes. Y uno de estos días, Él vendrá y los recibirá a ustedes de arriba para Él mismo. Entonces toda la cosa será cambiada. Y entonces esta sombra negativa llegará a ser positiva. 27. Nos damos cuenta que la seguridad del hogar es muy incierta. Un jovencito puede ir y conseguir una esposa. Una jovencita puede tomar para ella un esposo. Él pudiera actuar como un caballero y todo, pero ciertamente es arriesgarse. Y encontramos que todo está sucediendo en los hogares, en donde quiera, rompiéndose. América tiene más divorcios, creo yo, que cualquier otra nación en el mundo, en donde se supone que somos civilizados. Y cada año nos damos cuenta que cada año la gente empieza a actuar un poco más incivilizada. ¿Se pudieran ustedes imaginar hombres que pueden matar hombres y mujeres y niños pequeños? Y esos son los que se suponen ser cultos. En los tiempos antiguos, cuando se peleó la revolución, cuando creo que fue John B. Jackson, que estaba arriba de la montaña, el mirador, y otro gran general estaba al pie de la montaña, ellos tenían sus cañones apuntados uno al otro. Y luego cuando estaban listos para disparar a la mañana siguiente, y Jackson dio órdenes de avanzar, les gritó a los que estaban al pie de la montaña y les dijo, hermanos, prepárense, les vamos a disparar. Por último, párrafo 28. Y ahora, allá en Alemania y en diferentes lugares donde hombres como Hitler llevaron allá a esos pobres judíos, y pues las huellas de ellos todavía están allí. Ellos lo mataron por decenas de millares y millares. Uno o dos hombres fueron responsables, que se supone que eran altamente educados, cultos. Hubiera sido mejor que no hubiéramos conocido nuestras raíces y haber conocido a Cristo. Y entonces no se producirían tales cosas como esas. No, ciertamente que es inseguro. Asuntos nacionales, trabajos, hogares. Y ahora quiero hablar de algo más que está dando un sonido incierto y en lo que ponemos demasiada confianza y del cual hacemos tal argumento, y eso es la política. Los vecinos de antaño se enojan uno con el otro, argumentan y disputan sobre la política. Uno es demócrata y el otro es republicano. Bueno, ellos argumentan y pelean al respecto cuando ambos partidos están tan podridos y sucios como pueden estar. Eso es correcto. Así que uno no le puede decir al otro que está errado, porque ambos están errados. Eso es exactamente correcto. Amén, mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo. Vamos a concluir. Más adelante tenemos un servicio del culto y nos preparamos. Si Dios permite, o si no, el día lunes, continuaremos con el mensaje El sonido incierto, predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 29 de abril del año 1961. Nos despedimos agradeciendo a Dios, nuestro Padre Celestial. Honrados de tu presencia, Señor, a través de tu palabra, el Espíritu Santo, Señor, te damos muchas gracias por este privilegio, la oportunidad que tú nos das de conocer estos gloriosos mensajes, Señor, entrar en la presencia tuya, que es tu palabra, Señor. Nuestro profeta mensajero se fue de la escena, pero ha quedado el alimento espiritual, como así lo decía Apocalipsis 17, que él venía a cumplir y a revelar todos los misterios. Y luego
el tipo de Juan, el tipo de la novia, de comer el libro, profetizar nuevamente a las tribus, naciones y reyes, Señor. Entonces, esta tarde hemos conocido tu glorioso mensaje y cómo nos vas instruyendo de día a día, oh Padre amado. Por eso te damos muchas gracias. Los hermanos y hermanas que también estaban en la cena, Señor, te decimos juntamente, muchas gracias por este privilegio, Señor. Más adelante tenemos un servicio. Guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu. Permite que el culto se realice de acuerdo a tu voluntad, oh Padre. A los músicos, a los cantantes, al siervo, Señor, bendice grandemente el alma. Danos sabiduría y entendimiento, porque tiene que ser cumplida. Apocalipsis 18 al 11, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén. Que bendiga, mis hermanos. Shalom a todos. Que bendiga, hermano José. Shalom. Sinceridad.
siempre.